Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en tres pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Estimados socios activos de número, estudiantiles, de filiales, colegas, estudiantes y amigos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer Congreso Digital SET del año 2020, lo cual sin duda va a marcar un antes y un después de la manera de conectarnos y conectar así la formación científico-académica con los recursos que tenemos en este siglo XXI. En este periodo tan difícil, golpeados mundialmente por una pandemia sin precedentes que nos desafió a tantos a cambios dramáticos en nuestras vidas, pérdida de seres queridos, de grandes colegas endodoncistas. La Sociedad Endodoncia de Chile quiso de alguna forma colaborar tanto con los socios como con los que gustan de nuestra especialidad para mantener las relaciones humanas y la impecable formación científica que nuestra sociedad siempre ha tenido como norte y en pos de servicio a nuestros socios. Desde un inicio, y viendo la realidad en los estragos que había causado la pandemia desde su inicio en nuestro país, nos vimos con la necesidad de adecuarnos a esta realidad. Y es así como decidimos como directiva seguir incansablemente ofreciendo nuestro ciclo de charlas científicas de alto nivel, pero esta vez por una vía telemática, utilizando la plataforma Zoom, lo cual generó una convocatoria nunca antes vista, aumentando históricamente la cantidad de asistentes a esta charla. Además, nos fuimos adheridos a los foros realizados por el primer simposio de la Asociación Española de Endodoncia y por CELA, con sus 6 foros mundiales, donde se tocaron temas claves en la formación y actualización de especialistas. Por otro lado, entendiendo la realidad de muchos de los colegas que por motivos de pandemia vieron visto mermado su ingreso, se tomó la decisión de eliminar la tercera cuota social de este año
de manera de hacer llevar un poco más fácil esta crisis que nos ha afectado a todos por el COVID-19. Sentimos que, aunque debido responsablemente por la seguridad de todos ustedes y de nuestros expositores nacionales e internacionales, suspender el Congreso Anual de este año 2020, nuestra sociedad endodoncia quiso continuar siempre con el objetivo de estar en la vanguardia de la formación científico-académica de nuestros socios y amigos. Y es por eso que decidimos organizar una actividad online para que tuviesen la oportunidad de continuar con nuestra formación continua y de esta manera concluir el año de la mejor manera posible con este primer congreso digital de la Sociedad de Endodoncia por vía telemática. Quiero agradecer primero que a todo a las empresas COA Chile, Colten en Latinoamérica, Lucas Beric, director de Colten en Latinoamérica, a la responsable en Chile, doctora Marcia Antúnez, especialmente a Dayana Castellú por organizar cada uno de los detalles de la actividad de hoy y de mañana. Sin ella no hubiésemos podido conseguir absolutamente nada, así que realmente agradecida. Y todo esto junto a los directores de la sociedad y a la cual presido. Quiero terminar agradeciendo además a los invitados de excelente nivel que tenemos por su generosidad y por compartir su tiempo y experiencia con todos nosotros que estamos asistentes en esta actividad. ¿Quiénes son nuestros invitados? El doctor Martín Vargas de Perú, el cual tendrá el tema Confrontando a la fractura de las Limas, estrategias de conducta óptima. El doctor Rubén Rosas de México, que es quien parte soluciones simples para tratamientos complicados. El doctor Santiago Fragilit de Argentina, lo nuevo en instrumentación mecanizada, NITI con control de memoria. El doctor Denis Quintero de Costa Rica, aislamiento, enfoque endorrestaurador. Y por último, informarles que el día de hoy la moderadora será la doctora Marcia Antúnez y el día de mañana va a estar en una primera etapa la doctora Karin Weinberg y luego el doctor Wenceslao Valenzuela. La Sociedad Endodoncia de Chile la construimos todos día a día a través de su entusiasmo y participación, lo cual nos llena de energía para continuar como directiva, esforzándonos para generar instancias de formación de la más alta calidad. Esa motivación es la que nos mueve diariamente a estar al servicio de nuestros socios y amigos y continuar con el trabajo arduo y constante por elevar el nivel de las charlas mensuales, de las exposiciones en los congresos anuales y en las futuras actividades que tenemos planificadas para este próximo año 2021. Muchas gracias por el apoyo y confianza, la cual sin duda ha sido un revulsivo que nos ha permitido superar estos difíciles momentos que se viven a nivel global. Y espero que puedan tener una excelente jornada hoy y mañana en nuestro primer congreso digital de la Sociedad Endodoncia de Chile 2020. Muchas gracias a todos y espero que sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes acá en México, buenas noches ya en Chile. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Endodoncia de Chile, a la gente de Montene, o a México. Es un placer. Como ya he mencionado la doctora Marcia, pues ahora estamos viendo esta nueva etapa en la cual pues tenemos que hacerle frente todos juntos y vamos a charlar hoy durante alrededor de hora y media sobre algunas situaciones que creo yo que se nos presentan a todos los endodoncistas o a todas las personas que gustan de la endodoncia. A dar inicio, esto es la publicidad del evento como habíamos mencionado. Bueno, nada más como una mención, yo estoy en la ciudad de León, Guanajuato, México. La ciudad de León es una de las pocas universidades en el mundo que tiene un programa internacional donde cualquier persona que estudie odontología en cualquier otra parte del mundo que no sea en los Estados Unidos puede venir a revalidar algunas materias aquí y después ejercer la odontología en California. Tengo ya 10 años participando en ese programa, es el curso internacional de revalidación odontológica. Y pues estoy también como encargado del programa de endodoncia en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus León. Esta es una foto del campus y esta es una foto de nuestra clínica. Y vamos ahora a iniciar. Una de las cosas que siempre menciono es que nosotros en la universidad tenemos la fortuna de trabajar absolutamente todo con
microscopio, y es parte de lo que voy a mencionar yo ahorita, ¿no? Todos los tratamientos que realizamos siempre se realizan con microscopio. Bueno, entonces el título de la charla, como mencioné, es soluciones simples para tratamientos complicados. Y en mi opinión, pues existen 5 principales desafíos que nosotros tenemos cuando estamos realizando el tratamiento de conductos. El primero es siempre la localización de conductos. El segundo es alcanzar la longitud. Después, navegar en los conductos, buscar el ensanchado de los conductos. Posterior a esto, la desinfección de los conductos y finalmente el sellado apical. La idea el día de hoy es reconocer la dificultad que existe para localizar y negociar los conductos, particularmente creo yo el famoso 9-2 o el cuarto conducto en los primeros lugares superiores, y sobre todo hacernos conscientes de la relevancia que implica el localizar este conducto o el dejar de localizarlo. Voy a tratar de proporcionar algunos consejos de cómo negociar este conducto y posteriormente algunas estrategias de cómo navegar en anatomías complejas y alguna evidencia científica que nos habla de lo que estamos haciendo hoy para desinfectar y sellar los conductos. Dicen que hay un poco de problema con el ruido, lo que pasa es que hay mucho ruido aquí donde estoy. A ver si pudiera moverme un poquito. Perdón. Perdón, un segundo. No sé si aquí hay un poco menos de ruido. Si me confirmas, por favor, Dayana. Bueno, voy a continuar. Como mencioné hace un momento, lo que nosotros hacemos en endodoncia, pues es instrumentar los conductos. Después utilizamos hipoclorito de sodio para desinfectar. Obturamos y esperamos a que las lesiones con el tiempo se vayan eliminando y de esta manera pues medimos nosotros el éxito o el fracaso de los tratamientos. La realidad es que nosotros, cuando estamos trabajando en endodoncia, como mencioné hace rato, creo que los desafíos más importantes que nosotros tenemos es, primero que nada, localizar los conductos, ya que si no localizamos los conductos, pues difícilmente vamos a poder realizar un buen tratamiento. La segunda situación es que en ocasiones tenemos algunas fallas cuando estamos nosotros conformando los conductos. Cometemos errores como transportar, romper instrumentos o algún otro error. Hablando de desinfección, hay hoy muchas controversias acerca de los sistemas de desinfección que se utilizan. Y voy a abordar algunas situaciones respecto a cuáles son las mejores formas de desinfección. Y al final voy a mencionar algo sobre filtración y sobre la influencia que tiene el sellado coronal y el mismo sellado apical cuando estamos haciendo el tratamiento de conductos. Lo que yo creo hoy en día es que la localización de conductos es claramente influida por el uso de microscopio y el uso de tomografía. Definitivamente son dos herramientas que nos están ayudando muchísimo a ser mucho más efectivos en la localización de los conductos. Respecto a la conformación, hoy en día utilizamos instrumentos de níquel titanio. Es que es muy importante es que no todos los instrumentos de níquel titanio funcionan para todas las situaciones. Entonces voy a tratar de explicar un poco esa situación más adelante. Respecto a la desinfección, voy a mencionar algunas de las situaciones que se utilizan, que se han puesto muy de moda para activar las soluciones irrigantes. Y finalmente, la evidencia que hay acerca de la filtración. El primer punto que voy a tocar es que la localización de los conductos es relativamente compleja, ¿sí? Muchas veces nos enfrentamos a la situación de que hay conductos que están muy calcificados y otros conductos que cuesta un poco de trabajo encontrarlos. Entonces,
Como mencioné hace un rato, a mí me parece muy importante, sin que suene exagerado, utilizar tomografía y microscopio. Creo yo que la endodoncia ha cambiado a partir del uso de tomografía y microscopio. Estamos hoy en la era del COVID, en este 2020, y creo que esto es muy, muy, muy importante, ¿no? El primer reto que siempre tenemos cuando tenemos un conducto calcificado, pues podemos tener un escenario como el que estamos observando aquí, en el cual muchas veces nosotros estamos escarbando con puntas de ultrasonido, con diferentes instrumentos, tratando de llegar hacia la parte apical o hacia donde está el conducto. Y resulta que si hacemos una tomografía nos damos cuenta de esta situación, ¿no? Que estamos completamente desviados y que si seguimos escarbando, lo único que vamos a encontrar será una perforación. Entonces ahí la tomografía pues, nos ayuda muchísimo, ¿no? Otra de las situaciones que a veces se nos presentan es a lo mejor algún paciente que debido a algún traumatismo o alguna situación, el diente se calcifica. Y si nosotros nos basamos exclusivamente en una radiografía, pues no podemos tener un panorama muy claro. De por sí aquí en esta radiografía, pues se observa que el conducto está calcificado. Sin embargo, si hacemos una tomografía, pues podemos comparar aquí del lado izquierdo cómo se ve un conducto de manera convencional en la tomografía y cómo se ve el conducto de este incisivo central en el cual está calcificado. Entonces, vean, aquí está la vista sagital y aquí está el corte axial, en donde prácticamente no se observa conducto. Entonces, pues ese tipo de casos, después de hacer una tomografía, se resuelven tan simple como decir, aquí es prácticamente imposible hacer un tratamiento de endodoncia, porque lo que hagamos va solamente a dañar la estructura del diente y no vamos a encontrar nunca conducto. Si el caso no tiene sintomatología, no tiene lesión periapical, no tendría ningún sentido tratar de entrar a ese caso, ¿no? Este es solamente una reconstrucción del caso, en donde muchas veces se le puede mostrar al paciente, como van a ver en este video, se ven claramente los conductos en los demás órganos dentarios y en el que está calcificado, pues no se observa para nada conducto. Entonces, ¿cómo resolvemos algún caso en el cual el conducto está tal vez a tercio medio, quizás hasta tercio apical, y decidimos abordarlo vía ortógrada en lugar de hacer cirugía? Hoy en día lo que se está utilizando es combinar los escaneos intraorales con la tomografía, por medio de ellos hacer guías y entonces abordar casos como los que ven en pantalla aquí del lado izquierdo y alcanzar la longitud de trabajo y poder realizar el tratamiento de manera convencional. Entonces, hoy en día son alternativas y quiero ser muy claro que en este tipo de situaciones, pues nosotros me parece que deberíamos utilizar estas herramientas solo en casos muy específicos. Me da la impresión que de repente se ha puesto de moda el utilizar este tipo de herramientas y a veces se está utilizando en situaciones que tal vez, en mi particular punto de vista, no es tan imprescindible utilizarlas. Ahora, bueno, hablando de la localización de conductos, que es un problema bastante serio, quiero compartirles la carátula de esta publicación en la cual me tocó participar, en donde por medio de tomografía hicimos una búsqueda de la frecuencia de cuartos conductos o el famoso MB2 en los primeros molares superiores en distintas partes del mundo. En este caso, a mí me tocó hacer la parte de México. Y como ven ustedes aquí, nosotros encontramos 84% de frecuencia de MB2 en el primer molar superior. Y en general en el mundo se encontró un promedio de 73%. Sinceramente, me parece un poco bajo el promedio. Sin embargo, países como Venezuela, como Costa Rica y Australia, los promedios fueron alrededor del 50%. Entonces, a pesar de que en los demás países los promedios fueron entre el 70 y el 80%, estos países que tuvieron un porcentaje menor, aparentemente, pues bajan un poco el promedio general, ¿no? Yo sigo convencido, al menos en México, que estamos entre el 85 y el 90% de localización de estos conductos. Ahora, habiendo dicho esto, me gusta mencionar esta situación que ustedes observan aquí. Esta es una publicación de hace ya unos 3 o 4 años,
en donde por medio de tomografías revisaron una cantidad importante de tomografías de alta resolución y buscaron la cantidad de conductos que no se habían tratado, independientemente de la pieza que se fuera a tratar, y buscaron qué tan asociados estaban estos conductos no tratados a lesiones periapicales. Y los resultados son bien interesantes porque, nuevamente, si nosotros de manera global sumamos todo, pues resulta que el 23% de las endodoncias en general no tienen conductos, se perdió un conducto, no se localizó. Quizá eso pudiera hacernos pensar que es un porcentaje bajo. Pero si nos vamos exclusivamente al primer molar superior, el 65% de las veces, en un artículo que fue publicado en 2015, donde ya se usa tomografía, donde ya se usa microscopio, el 65% de las veces no se localizó un MB2. Y otra de las cosas que a mí me parece dramática y alarmante es que nosotros siempre pensábamos que cuando la anatomía es 2-1, si sellamos bien el primer conducto, el mesiovestibular, quizá no es tan importante no haber localizado el MB2, o quizá no localizamos el MB2 porque estaba calcificado. Y resulta aquí que el 65% de las veces, cuando no es localizado ese MB2, independientemente de que esté calcificado o no, va a haber una lesión periapical, va a haber una periodontitis apical. Entonces, esto es algo muy importante y muy dramático. Yo siempre menciono que, lamentablemente, la endodoncia está fallando por la incapacidad de nosotros mismos como clínicos de ofertar un buen tratamiento. Y no está fallando necesariamente por la incapacidad del tratamiento, porque la microbiología no ha desinfectado adecuadamente, porque los instrumentos no han conformado adecuadamente, sino porque desde el principio nosotros dejamos cabos sueltos que al final se reflejan en fracaso. Con el uso de la tomografía, hay mucha gente que de pronto menciona que quizá la tomografía exagera los resultados y nos hace ver lesiones periapicales donde realmente no hay, y que quizá por eso es que ahora se están elevando los índices de fracaso. La realidad es que este artículo se me hace bien interesante porque nos muestra claramente que siempre que observamos en una tomografía una lesión hipodensa, ¿sí?, que es como correctamente se les dice a las manchas radiolúcidas que nos podemos encontrar en la tomografía, pues siempre están asociadas a una sobreobturación, a una subobturación, a conductos que no fueron tratados, a un instrumento fracturado, a una desviación. Entonces resulta que siempre que encontremos una lesión hipodensa es porque algo malo hay. Y entonces por eso me gusta compartir este caso. Y voy a mencionar lo siguiente, ¿no? Es un caso en el cual lo abrimos, hacemos una tomografía. Por medio de la tomografía, podemos hacer esta reconstrucción del conducto, y es muy claro que en el sitio donde está señalado, en este cuadro de la izquierda, tenemos un conducto MB2 que no fue localizado. Entonces, trasladamos esa información al tratamiento de endodoncia, y con la ayuda del microscopio, aquí está claramente el conducto, ni siquiera fue tan complicado localizarlo. Por supuesto que en este caso, por el grado de contaminación, es necesario repetir por completo el tratamiento, pero lo importante aquí para mí primero era ver si podíamos localizar ese conducto MB2, que era lo que realmente iba a permitir tener un escenario diferente a lo que anteriormente se había hecho con la endodoncia. Y esta es la manera en la que a mí me gusta hacer este tipo de evaluaciones por medio de la tomografía, como ustedes ven aquí. Vamos viendo la presencia de esa lesión hipodensa. Vemos en la imagen que está abajo del lado izquierdo cómo el material de obturación en la raíz mesiovestibular no está perfectamente centrado, está cargado hacia un lado del conducto, si consideramos esto como un óvalo. Entonces, eso me está indicando que existe la posibilidad de que en esta zona exista otro conducto mesiovestibular. Esta es la tomografía posoperatoria de control algunos meses después. Y aquí vemos claramente cómo lo que les mencionaba, hay espacio para dos conductos en esta raíz, y además lo que mencioné también, a pesar de que es una anatomía 2-1, se estaba manteniendo ahí una lesión periapical, en este caso una lesión hipodensa, y aquí vemos cómo en el video esa lesión desapareció con el tiempo, ¿sí?, a pesar de que desafortunadamente se extruyó material de obturación. Entonces, para mí es una muestra muy clara de cómo la localización de conductos juega un papel importantísimo en el éxito de los tratamientos en el primer molar superior.
Ahora, siempre que vemos una imagen de tomografía, vemos una situación como estas, en las cuales observamos la raíz mesiovestibular. Y en mi opinión, siempre debemos de tratar esta raíz mesiovestibular, yo le llamo el efecto premolar, ¿sí? Debemos de pensar en esta raíz mesiovestibular como si fuera un premolar, y nosotros sabemos que los premolares o tienen un conducto muy amplio ovalado o tienen un conducto vestibular y un palatín. Y esa es justa la manera en la que me gusta abordar siempre la raíz mesiovestibular cuando voy a hacer un tratamiento de endodoncia. De esa manera es un poco más sencillo localizar ese conducto MB2, como lo estoy señalando ahí. Otra de las cosas que hemos aprendido a través de los años, que siempre hemos escuchado, es que si nosotros trazamos una línea del conducto mesiovestibular al conducto palatino, entonces a la mitad de esa línea es que encontraríamos el conducto MB2. Y esto no es 100% cierto. La realidad de las cosas es que a la mitad de esa línea, si nosotros avanzamos cuando menos un milímetro, es cuando vamos a localizar ese conducto MB2, ¿sí? Pero no es que esté exactamente a la mitad de esa línea, sino a partir de ahí nos movemos hacia mesial y en esa dirección vamos a encontrar el MB2. Esto está incluso publicado en esta revista del Australian Endodontic Journal, en donde ellos hicieron mediciones y mostraron información muy interesante, en la cual nos dicen eso: cuando se traza una línea de bucal a palatino, un milímetro hacia adelante generalmente está el MB2, y además generalmente la distancia entre MB1 y MB2 es alrededor de 2 milímetros, ¿sí? ¿Por qué es importante esta situación? Bueno, una de las razones por las cuales es importante es porque hasta el día de hoy yo no he visto en los trabajos que hay de búsqueda de conductos MB2 en tomografías o clínicamente, ¿a qué profundidad normalmente se encuentra este conducto? Hay literatura desde los 80s, desde los 70s, en donde nos dice que el conducto MB2 se localiza en el piso de la cámara pulpar, pero que entre el 50 y el 70% de las veces hay que mover la pared mesial para poderlo abordar. Entonces, cuando movemos la pared mesial, tenemos que escarbar un poquito. ¿Y qué tanto necesitamos escarbar para localizarlo? Yo menciono siempre esta situación. Para mí, siempre que estoy buscando un conducto MB2, aplico lo que yo le llamo la regla del 2x2. Creo que hay una regla en microcirugía apical en los últimos años que es muy famosa del doctor Kim, que le llaman la regla de los 3 milímetros, en donde sabemos que cuando hacemos una cirugía apical, cortamos 3 milímetros de la raíz, preparamos 3 milímetros de la raíz y obturamos 3 milímetros de la raíz. Entonces, yo menciono que la regla, mi regla personal, la regla de Rubén Rosas para localizar el MB2, es que el MB2 generalmente está a 2 milímetros de donde está el MB1 y a 2 milímetros por debajo de la unión cemento-dentina-esmalte en esa dirección. Entonces son 2 milímetros hacia un costado y 2 milímetros hacia apical. Y estas son solo unas fotografías que demuestran lo que les estoy mostrando, ¿no? La línea más oscura es la unión cemento-dentina-esmalte o la división entre cemento, dentina y esmalte, y la parte más oscura es ya la parte radicular. Y entonces ustedes ven cómo son 2 milímetros o a veces hasta 3 milímetros de distancia para localizar ese conducto MB2. Nuevamente aquí está la línea, ¿sí? Y aquí está la profundidad a la cual colocamos la sonda. Entonces, definitivamente para mí es muy importante localizar siempre este conducto, porque de esa manera es la única en la cual yo puedo garantizar el éxito del tratamiento. Voy a poner otro caso como ejemplo. Este es un caso en el cual son dos radiografías con distinta angulación y si observamos la raíz mesiovestibular, no podemos estar 100% seguros si falta o no otro conducto. Quizá en la parte cervical se ve ligeramente cargado hacia un costado el material de obturación, pero en general el resto del conducto se ve relativamente centrado. El problema aquí es que el paciente tiene síntomas, tiene pues incomodidad, no es precisamente dolor, y esta incomodidad inició a partir de que le hicieron el tratamiento de endodoncia. Entonces, decidí hacer una tomografía
Y ustedes observan cómo en esta imagen, el material de obturación, una vez que acomodamos de manera adecuada, que eso es algo bien importante, el manipular de manera adecuada la tomografía, nos vamos a dar cuenta cómo el material de obturación no está centrado en este óvalo, sino está cargado hacia un punto. Y además, hay un engrosamiento en la membrana del seno. Vean, aquí estoy reacomodando el eje longitudinal y entonces ya el material de obturación se ve cargado hacia un costado. Eso me está indicando a mí que en este sitio debería de haber un segundo conducto mesiovestibular, ¿sí? A pesar de que no veo claramente el espacio de ese segundo conducto, el material de obturación está cargado hacia un costado y por aquí quizá es que está la entrada para tratar ese otro conducto. Entonces, es una regla muy importante para mí para poder localizar ese conducto, trasladar esta información al tratamiento de endodoncia y bajo microscopio tratar de identificar dónde está esa entrada, ¿sí? Y esta es una tomografía posterior al tratamiento en donde nuevamente lo que les mencioné, a pesar de que es una anatomía 2-1, ¿sí? Aquí están ya los dos conductos tratados, aquí se ve también en esta otra imagen, vean cómo en una semana, esta es una tomografía una semana después del tratamiento, ya no hay un engrosamiento de la membrana y los síntomas del paciente desaparecieron inmediatamente, ¿sí? Después de que la paciente había tenido síntomas por meses, en situaciones que a todos nos ha tocado vivir, en la cual le dejan hidróxido de calcio, le hacen recambios de hidróxido de calcio, le recetan analgésicos, lo sacan de oclusión y los síntomas continúan. No es algo, decimos acá en México, como para volverse loco, pero el paciente reporta que no se siente cómodo, que siente una ligera incomodidad y la razón es esa, es un conducto que no ha sido tratado y que aunque no está causando dolor y que en este momento, por el poco tiempo en el cual se realizó el tratamiento, aún no se ha desarrollado una lesión, si es suficiente ese tejido pulpar irritado o infectado, es suficiente para estar causando sintomatología. Entonces, aquí vemos nuevamente el video y vamos a ver la imagen posterior a esto, ¿no? Ahora, como mencioné anteriormente, en el primer molar superior es desafortunadamente sumamente común y la literatura es muy cruda, por lo menos entre el 60 y el 50% de las veces, pues no vamos a localizar ese conducto si no empleamos todas las herramientas que tenemos hoy en día a nuestra disposición, como es el uso de tomografía, como es el uso de ultrasonido y el uso, por supuesto, de microscopio, ¿no? Pero en ocasiones hay situaciones como las que observamos aquí en este tratamiento de endodoncia. Este es un tratamiento de endodoncia que se ve relativamente aceptable, también tiene poco tiempo de haberse realizado. Sin embargo, la paciente menciona algo que no es para nada nuevo en las personas que practicamos endodoncia, ¿no? No tiene dolor, pero el paciente reporta que siente algo incómodo, que no sabe exactamente cómo describirlo, pero que a veces tiene una sensación cuando se toca el diente, cuando se empuja con la lengua, cuando hace ciertos movimientos, que la verdad parece de risa, pero a uno le dan ganas de decirle, pues no te lo toques con la lengua, no lo empujes, porque pues el tratamiento se ve bien, ¿sí? Sin embargo, aquí decidí abordar el caso. Esto es lo que me encontré dentro de la cámara pulpar. Aquí está la tomografía. La realidad es que a la gran mayoría de mis casos les hago siempre tomografía. Entonces, aquí está la tomografía. Y lo que quisiera que observen es en la imagen del lado derecho, que voy a poner ahorita a correr, este es un video, van a observar cómo en medio de estos dos conductos mesiales se va a observar algo. Ahí va a empezar a correr el video. Y de pronto, ¿sí?, por ahí se observa una línea que cruza, ¿sí? Espero que la hayan observado. Entonces, esa línea a mí me está indicando que hay una comunicación entre esos dos conductos mesiales. Pudiera ser tal vez un istmo y probablemente ahí hay tejido pulpar que nos está
causando sintomatología. En este momento, lógicamente, no estoy seguro, pero esa línea me está invitando a entrar, a buscar, a ver qué me encuentro ahí, ¿sí? Este es un artículo que se publicó hace ya prácticamente 10 años, el grupo de Toronto, en donde ellos pretendieron en su momento hacer una clasificación de la raíz mesial y de la posibilidad que hay de encontrarse un istmo, de encontrarse un conducto completamente independiente o de encontrarse un conducto que en un momento dado recurre hacia uno de los dos conductos mesiales, ya sea mesiovestibular o mesiolingual. Entonces, intentaron hacer esta clasificación y entre las cosas interesantes que ellos publicaron en este artículo es que cuando se encontraba ese istmo, ese conducto recurrente o ese conducto completamente independiente, generalmente había que trefinar la raíz cuando menos 2 milímetros, ¿sí? Entonces, esto es algo muy interesante porque en este caso, cuando yo traté de sacar medidas de la unión cemento-dentina-esmalte hacia el sitio donde veía la línea que les mostré hace un rato en la tomografía y que nuevamente muestro aquí, pues resulta que son casi 3 milímetros, ¿no? El artículo menciona, no dice que está siempre a 2 milímetros, dice que hay que trefinar cuando menos 2 milímetros. Así que otra cosa, perdón, que también el artículo menciona es que la distancia que hay entre el conducto mesiovestibular y el conducto mesiolingual generalmente es de 3 milímetros, ¿sí? Si los conductos están más cercanos a 3 milímetros, la posibilidad de que haya un conducto o un istmo en medio es mucho menor. Y entre más separados estén, es mayor. Recientemente hay una publicación también de inicios de este año donde hicieron también tomografía y ellos mencionan que no hay ningún patrón que nos indique que la distancia entre los dos conductos nos va a mostrar si hay un tercer conducto mesial o no. Sin embargo, en este caso, yo me basé en este artículo, vi que la distancia eran 3 milímetros entre el mesiovestibular y el mesiolingual, escarbé alrededor de 3 milímetros hacia abajo, como van a ver aquí, con una punta de ultrasonido. Inicié primero con una punta de ultrasonido diamantada. Y una vez que abrí un poco esa zona, ese istmo que comunica esos dos conductos, lo que me gusta hacer es con una punta de ultrasonido, ¿sí? Con una lima activada con una punta de ultrasonido, de esa manera puedo hacer un corte muy finito del calibre que yo prefiera. Puedo tomar una lima 30, puedo tomar una lima 25, puedo tomar una lima 20, dependiendo del grosor que yo creo que necesito para cortar. Y vean lo que me encontré una vez que escarbé 3 milímetros. La entrada de otro conducto, que en este caso era recurrente al conducto mesiolingual, pero que increíblemente una vez que lo traté, lo limpié y lo desinfecté, desaparecieron los síntomas del paciente, ¿sí? Entonces son situaciones que a mí me hacen pensar que estos conductos olvidados son una causa muy importante de fracaso en endodoncia. Aquí vamos a ver otro escenario. Hace rato mencionaba yo también que los conductos que están muy calcificados también resulta muy complicado realizar. Y este es un caso en el cual, vean, hay una lesión periapical, hay pérdida ósea, ¿sí? Y en este caso, como no localizaron los conductos en la raíz mesiovestibular, decidieron restaurar de esta manera. Y la paciente estaba con medicamentos, con bifosfonatos, no era viable hacer la extracción. Y entonces, pues me enviaron el caso para ver si era posible retratar ese caso y localizar los conductos. Esta es la radiografía que me compartió el referidor, que era otro colega endodoncista, que intentó primero localizar el conducto y ya que vio que no lo podía localizar, entonces decidió referírmelo, porque si se dan cuenta en la radiografía, pues está muy cerca de la furca y ya está a punto de perforar. Entonces, lo primero que yo hice en esta situación fue hacer una tomografía. A pesar de que la imagen se ve así, no había todavía una perforación. Aquí muy claramente se ve la lesión hipodensa y vemos cómo en el espacio de la raíz mesiovestibular no hay conducto, en el espacio de la raíz mesiolingual sí hay conducto.
Entonces, hay otra publicación que algo que a mí me gusta mucho es tratar de darle aplicación clínica a la literatura que leemos. Y esta es una publicación muy interesante, ya muy viejita, de Krasner y Ranko, del Journal de Endodoncia, en donde ellos mencionan diferentes leyes de cómo observar en el piso de la cámara pulpar para localizar conductos. Y una de las leyes que ellos mencionan y que yo apliqué aquí es algo que le llaman la ley de simetría. Ellos dicen que si tú trazas una línea de mesial a distal en los primeros molares inferiores, la distancia que hay de esta línea hacia el conducto lingual será la misma distancia que vas a encontrar hacia el conducto mesiovestibular. Entonces, utilizando un poco esa información, hice lo que mencioné, tracé una línea imaginaria, saqué medidas de este conducto mesiolingual, cuánto había esa línea imaginaria y cuánto había a la parte vestibular. Y entonces, ni siquiera eliminé por completo la restauración, porque en este tipo de casos lo que yo pienso es lo siguiente: ¿para qué me pongo a pelear con un poste, a retirar un poste, si la lesión periapical estaba en la raíz mesiovestibular? Y si yo retiro el poste, si yo desobturo el conducto distal, no estoy haciendo nada para mejorar los síntomas del paciente. Creo que no mencioné, pero el paciente estaba que moría del dolor. Entonces, en mi opinión, solamente estoy perdiendo el tiempo sacando el poste, desobturando el conducto distal. Posteriormente puedo decidir si es conveniente o no retratar esa raíz distal, pero en este momento lo que más me preocupa y me ocupa es abordar lo más pronto posible la raíz mesial y resolver el problema del paciente. Así que aquí solamente hice un corte en el poste, y una vez que hice el corte en el poste, empezamos a observar estas líneas que me indican dónde está el istmo de la raíz mesiovestibular y estos puntos que pudieran ser las entradas de los conductos mesiales. Entonces, algo que hago siempre es, me da la impresión de que cambia mucho la tonalidad de la dentina una vez que está húmeda, es utilizar ácido grabador, el ácido grabador que se utiliza convencionalmente para grabar y colocar una resina. Coloco ácido grabador, pero si, algo que quiero ser muy claro, no es mi intención grabar la dentina. Lo único que hago es que el gel me da la impresión de que humecta suficiente la dentina y además arrastra el debris que hay creado por los cortes de las fresas o las puntas de ultrasonido. Entonces, lo que hago es coloco el grabador, no lo dejo ni 5 segundos siquiera, tan pronto lo coloco, rápido le paso un micro rush e inmediatamente lavo. Vean cómo cambia completamente los tonos del piso de la cámara pulpar. Y ahora ya es mucho más clara la línea del istmo, mucho más claro los conductos, y entonces sobre esos conductos empiezo a trabajar. Y vean, una vez que localicé el conducto mesiovestibular, empieza a salir pus, y es increíble cómo el paciente, incluso anestesiado, refiere que sintió que un alivio, ¿sí? Y aquí vemos claramente lo que les mencioné, la línea a la mitad, y la distancia de esa línea a los dos conductos es prácticamente la misma. Entonces, desde mi punto de vista, esta ley de simetría me es muy útil cuando estoy un poco perdido y estoy tratando de localizar un conducto en la raíz mesiovestibular. Esta es la radiografía de control, y algo que me gusta mucho hacer es no solamente hacer radiografía, sino hacer tomografía. Entonces, esta es la tomografía de control, en donde ya no tenemos una lesión, ya es muy pequeña la lesión hipodensa comparada con la lesión que teníamos unos meses atrás, ¿sí? Entonces, esta ley de simetría es sumamente importante, aunque también este artículo menciona que esta ley no necesariamente se cumple en todos los casos. Menciona que en el 5% de los casos esta ley no se cumple. Entonces, aquí vamos a ver una situación que es bien interesante. Es un caso en el cual, nuevamente, si trazamos una línea de mesial a distal, parece que el conducto distal está a la mitad de esa línea y parece que están a la misma distancia tanto el mesio vestibular como el mesio lingual. Sin embargo, me da la impresión de que aquí hay una sombra un poco extraña. Empecé a escarbar un poquito y resulta que me encontré un tercer conducto mesiovestibular. Si ustedes observan en la radiografía, pues la verdad es que la radiografía se ve muy extraña. En ese tiempo aún no tenía yo acceso a tomografía,
Sin embargo, bueno, pues decidí instrumentar ese caso y vean, este es el resultado. Entonces, en ese caso, lamentablemente, no se cumplió la regla de la simetría en la raíz mesial del primer molar superior, pero sí les puedo decir que el 90% de las veces, y según la literatura, el 95% se cumple y nos es muy útil cuando estamos perdidos tratando de localizar un conducto. ¿Sí? El siguiente punto que quiero yo abordar es una de las complicaciones que tenemos es que muchas veces no podemos alcanzar la longitud. El caso está sumamente calcificado y nosotros intentamos bajar por cualquier medio y nos estamos quedando a la mitad y no podemos alcanzar el tercio apical. Y el tercio apical, alcanzarlo es sumamente importante porque la literatura es muy clara. Si nosotros no estamos alcanzando el tercio apical, las posibilidades de éxito de nuestro tratamiento son muy bajas. Este es un artículo que fue publicado en el Journal de Endodoncia hace ya varios años, de Spangberg, si no me equivoco, y Nadia Shugal, en donde ellos mencionan que por cada milímetro que se pierde de longitud, tomando como referencia el ápice, vamos a ir reduciendo 14% la posibilidad de éxito de los tratamientos cuando se nos presenta una lesión periapical. Y esta es una de las tablas que ellos publicaron en este artículo, en donde menciona cómo conforme cada vez que estamos más cortos y más cortos y más cortos, la posibilidad de éxito se va reduciendo considerablemente, ¿sí? Tomando como consideración la radiografía. Aún así, hay que tener en cuenta, y ya mencioné hace rato, la verdad es que soy fanático del uso de tomografía, y la razón por la cual soy fanático del uso de tomografía es porque vean este otro caso, en donde en esta imagen pareciera que la raíz mesiovestibular está pasada y que ahí está la lesión hipodensa, y si nos damos cuenta en esta tomografía, pues resulta que no es así. Resulta que la lesión está en relación a este radix, ¿sí?, en donde se quedó corto el tratamiento como 2 o 3 milímetros. Entonces, por eso es que, en mi opinión, debemos, por supuesto, tener en cuenta esta situación de que el límite apical es clave en el éxito de los tratamientos, pero también debemos de ser muy claros de que la radiografía nos da información que no es muy precisa cuando estamos intentando evaluar la longitud de trabajo. Sí, por eso es que hay que combinarlo con localizador electrónico de ápice e idealmente con tomografía. Este es otro artículo muy clásico de Sjögren de finales de los 90s, en donde él nos menciona que cuando nosotros terminamos una endodoncia entre 0.5 y 2 milímetros, teniendo como referencia el vértice radiográfico, el éxito del tratamiento es alrededor del 94%. Pero en cambio, si el material de obturación se extruye, en este caso la gota percha, el éxito del tratamiento disminuye un poco más del 10%, del 20%, perdón, casi el 20%. Y cuando nosotros nos quedamos cortos, más de 2 milímetros, tomando como referencia el vértice radiográfico, la posibilidad de éxito del tratamiento no va más allá del 68%. ¿Sí? Una de las razones por las que esto ocurre es porque se cree que a la hora que estamos instrumentando expulsamos debris hacia la parte apical y estas bacterias, en compañía de la gutapercha que se quedaría acá extruida, van a causar una reacción que va a retrasar la curación del tratamiento o, en ocasiones, también influye en el éxito del tratamiento, ya sea que retrasa la cicatrización o que impide la cicatrización, ¿sí? Hoy en día no hay literatura que nos diga que la gutapercha por sí sola pueda evitar la reparación de una lesión periapical, pero la gutapercha en compañía de bacterias, en compañía de debris, en compañía de restos del tratamiento, ahí sí puede retrasar o incluso impedir la cicatrización. Así que teniendo esto como en cuenta, podríamos decir que el límite apical es un factor muy importante en la cicatrización cuando tenemos presente una lesión periapical. Así que por eso es muy importante quedar lo más cerca posible del vértice radiográfico.
Y generalmente cuando nosotros estamos intentando acceder al vértice radiográfico, pues utilizamos limas manuales, que es la manera más tradicional de hacerlo. Y generalmente, si tenemos un caso como el que vemos aquí, intentamos con una lima 10. Si vemos que la lima 10 no puede alcanzar la longitud, entonces utilizamos una lima 8. Y si vemos que la lima 8 no puede alcanzar la longitud, pues entonces utilizamos una lima 6. Si esto es lo más común, lo más tradicional para manejar este tipo de casos. Sin embargo, es algo muy complejo de alcanzar de esa manera. Mi forma favorita para alcanzar la longitud de trabajo en esos casos muy calcificados que no podemos alcanzar la longitud es realizar una especie de step back modificado, que ahorita voy a explicar cómo realizarlo. Este es lo que yo llamo el step back modificado. Van a observar cómo la lima, en este caso una lima 10, no puede alcanzar la longitud. Yo la voy empujando, perdón, es una lima 8. Yo la voy empujando a través del conducto y se queda atorada y ya no puede pasar. Entonces, como les decía, lo que generalmente hacemos es que intentamos con una lima 6. Sí que es una lima muy delgada y es muy complicado manejarla en un conducto tan calcificado. Entonces, en lugar de eso, lo que yo intento es un step back, como el que ahorita voy a mostrarles, ¿sí? Nuevamente vemos cómo la lima 8 no puede bajar. Y entonces, en lugar de irme a una lima 6, lo que voy a hacer, ahorita van a ver cómo está corta, estamos allí a 18 milímetros, y entonces, en lugar de irme a una lima 6, lo que yo voy a hacer es introducir ahora una lima 10. Esa lima 10, sin girarla, la voy a introducir lo más profundo que pueda y le voy a dar un par de giros, preferiblemente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Después de esto, voy a introducir una lima 15. Nuevamente, lo más adentro que pueda, le doy un par de giros en sentido contrario a las manecillas del reloj y posteriormente me voy con una lima 20. Hago exactamente lo mismo, tan profundo como pueda. Le doy un par de giros en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y puedo continuar esto, si quiero, con una lima 25, incluso una lima 30. ¿Sí? La verdad es que más de una lima 30 es difícil que se requiera. A veces simplemente con hacerlo con una lima 15 y 20 es más que suficiente. Y después regresamos a la lima 8 o a la lima 10 que inicialmente no estaba bajando. Aquí de manera intencional le voy a poner 20 milímetros, se acuerdan que estaba bajando solo a 18, e introduzco la lima y vean cómo la lima ya prácticamente alcanza los 20 milímetros que inicialmente yo decidí. Entonces ya gané 2 milímetros o puedo ganar a veces el acceso suficiente a todo lo largo del conducto. Entonces, después de repetir nuevamente ese step back modificado, vean cómo la lima ahora sí ya alcanza por completo la longitud de trabajo. Entonces, de esta manera es muy seguro manejar esos casos muy calcificados. Bueno, entonces, en mi opinión, en lugar de buscar de manera tradicional ir bajando con los instrumentos, hagamos este step back de manera manual. Ahora, sinceramente, me parece bastante aburrido y tedioso el estar manejando limas manuales de esta manera en esos casos que están muy calcificados. Entonces, una de las cosas que yo hago hoy en día para solucionar esta situación es que combino la instrumentación rotatoria. Entonces, vamos a ver aquí este ejemplo en el cual estoy bajando una lima número 10, ¿sí? Trato de empujar con mis dedos esa lima número 10 y vean cómo ya no baja la lima. Y entonces voy a colocarla en el otro conducto y de igual manera voy a empujarla lo más que pueda. Medio hago algunos pequeños cuartitos de vuelta para ver si baja un poco, pero la realidad es que la lima ya no baja más. Entonces, después de esta situación, tomo una radiografía y nos damos cuenta de esto, ¿no? Las limas están todavía bastante cortas. Incluso la lima aquí ya se está hasta venciendo un poco por lo calcificado que está y si insistimos, la rompemos o vamos a bloquear ese conducto. Entonces, vean, aquí está mucho más vencida la lima. En este caso ya metí una lima 8 y de plano no es posible alcanzar la longitud. Entonces, lo que hago
me gusta mucho utilizar aquí las limas EDM de Coltene. Algo que me parece muy interesante es que estas son de las pocas limas que se han preocupado por mantener resistencia a la torsión. Me parece que hoy los instrumentos rotatorios de níquel titanio de casi todas las compañías se están preocupando mucho por tener una gran resistencia a la flexión, pero pocos están volteando a mantener resistencia a la torsión. Y ahorita voy a explicar más adelante un poco más al respecto de esto. Entonces, en este caso, metí la lima EDM número 10, tan profundo como pude, sin aplicar demasiada presión. Después de eso, introduje la lima EDM número 25 un par de veces, ¿sí?, tan profundo como puedo, pero sin aplicar demasiada presión. Y después, de acuerdo a las circunstancias, con eso muchas veces es más que suficiente para ahora meter una lima 10, o puedo incluso meter el abridor que es 25-12, que a veces me parece un poquito ancho. Entonces, para esta situación inicial de abrir solamente los conductos y alcanzar la longitud, normalmente no lo utilizo. Utilizo solamente la 10 y la 25. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo. En este caso ya se alcanzó la longitud. Metemos ese abridor número 12, solamente la entrada, un poquitín. Irrigamos, la entrada de los conductos se ve mucho más amplia. Y entonces vamos nuevamente a intentar bajar las limas manuales. Vean la facilidad con la cual la lima manual ahora está bajando. Y prácticamente lo que yo hice con estas tres limas es lo mismo, es un step back modificado, es lo mismo que hice con las limas manuales que les mostré en un inicio. En vez de meter 15, 20, 25, 30 en sentido antihorario, metí tres instrumentos con cierto taper que me eliminaron las interferencias en el tercio medio y coronal, y de esa manera me permiten ahora sí alcanzar la longitud de trabajo. Hace rato mencioné que las fuerzas torsionales son muy importantes porque en este caso, de este conducto tan estrecho, voy a tener mucho estrés torsional en los instrumentos. Y los instrumentos con tratamiento térmico, de níquel titanio con tratamiento térmico, que los hacen extremadamente flexibles, son instrumentos que no resisten tanto la torsión. Entonces, aún en este caso que ya alcancé la longitud con limas manuales, va a ser bastante complicado negociar ese conducto con limas demasiado flexibles. Creo que hoy hay muchas limas en el mercado que yo siempre menciono, algunas parecen hasta fideo cuando intentamos introducirla al conducto, ¿no? Y ese no es lo ideal para un caso tan estrecho. Entonces, el otro camino que tenemos es negociar este caso con limas manuales, pero perdón nuevamente que lo diga, a mí me parece aburridísimo estar negociando estos casos con limas manuales. Prefiero buscar limas que tengan resistencia a la torsión y entonces eso me va a permitir hacerlo de una manera más rápida, de una manera segura, y además no me voy a estar preocupando por el debris que yo pudiera expulsar a la parte apical. Entonces, de ahí es que abordo este tercer punto, que sería el ensanchado apical, una vez que estoy navegando a través del conducto. Y cuando nosotros estamos navegando a través de los conductos, tenemos dos escenarios. Como ya mencioné, una puede ser un conducto muy calcificado en el cual ya alcanzamos longitud de trabajo, pero ahora necesito ensancharlo un poco para permitirle a las soluciones irrigantes desinfectar. Y la otra es un conducto demasiado curvo en el que si no soy lo suficientemente preciso, seguramente voy a cometer una transportación o voy a fracturar un instrumento. Vamos a empezar por la parte de conductos calcificados. Esto es bastante común, ¿no? Cuando tenemos un caso muy estrecho, ahí pues se queda un instrumento, el cual puede quedarse en cualquier parte del conducto, en la parte coronal, en la parte media o en la parte apical, dependiendo de cuánta presión aplicamos y de dónde es el sitio de mayor estrés. Esto es lo que generalmente ocurre con las limas que tienen tratamientos térmicos. Son tan flexibles que cuando se enfrentan a las fuerzas torsionales, se empiezan justamente a torcer, a enredar,
y el paso siguiente es la separación, ¿sí? Entonces, y generalmente esto ocurre en la punta del instrumento. Entonces, para resolver esta situación, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar limas que tengan una mejor resistencia a la torsión. ¿Cuáles son las limas que tienen una mejor resistencia a la torsión? Limas, irónicamente, de níquel titanio que no tienen tratamientos térmicos especiales, o limas de níquel titanio que tienen tratamiento térmico especial, pero para resistir la torsión, no para resistir la flexión. Un instrumento que me gusta bastante es justamente este instrumento EDM, porque tiene poco taper, tiene un taper 5, y es un calibre muy pequeño, es un instrumento número 10. Entonces, vamos a ver cómo en este caso, en el cual, si ustedes observan aquí, la lima 10 ya no pudo pasar, incluso ligeramente empezó a transportar ese conducto, y vean cómo la lima EDM alcanza la longitud, si nosotros suavemente lo vamos llevando el instrumento tiene la suficiente resistencia a la torsión como para ir avanzando sin fatigarse al grado tal de que se pudiera romper. Entonces, es un instrumento que funciona muy bien en este tipo de situaciones. Y una vez que hemos abierto un conducto a la 1005, pues prácticamente ya tenemos listo el resto del tratamiento. Únicamente tenemos que evitar cometer algún error bobo a la hora que estamos instrumentando y el caso no deberá tener mayor problema, porque ya lo alcanzamos la longitud y ya lo ensanchamos razonablemente o suficientemente para meter cualquier otro instrumento y continuar nuestro trabajo. Sí, vamos a verlo en un paciente, la misma situación. Se alcanza a apreciar un poco de calcificación en la entrada del conducto. Ven cómo incluso la lima la estoy forzando un poquito hacia el conducto y se dobla poquito, pero no se vence. Y entonces la voy empujando poco a poco. Es muy importante tener en cuenta que esta lima lo que más resiste son las fuerzas de torsión, ¿sí? Porque si utilizamos una lima como lo pudiera ser la CM o alguna otra lima que está más enfocada a las fuerzas flexurales, se va a fracturar, ¿sí? Aquí vamos a dar un vistazo de cómo están ya los conductos instrumentados y están listos para obturar. Y aquí les comparto el caso terminado, en donde no es necesario ensanchar tanto y pudimos negociar de manera adecuada ese conducto que estaba muy calcificado y muy estrecho. El siguiente escenario, como mencioné, son los conductos muy curvos, ¿sí? Y esto es algo bien interesante porque, en mi particular opinión, no todos los días, afortunadamente, nos enfrentamos a casos extremadamente curvos que nos demandan al máximo el negociar el conducto y el utilizar todos los trucos posibles, pero definitivamente nunca va a faltar un caso como estos, ¿no? En donde vamos a necesitar sacar todos los trucos posibles para poderlos negociar y llevar a buen término nuestros tratamientos, ¿sí? Y entonces, cuando estamos tratando de enfrentar esta situación, debemos de tener en cuenta que ahora nos enfrentamos a la fatiga cíclica. No nos estamos enfrentando a la fatiga por torsión. Nos enfrentamos ahora a la fatiga cíclica. Lo que está ocurriendo es que el instrumento se está doblando cada vez que alcanza la longitud y se está enderezando cada vez que lo retiramos. Se dobla cada vez que alcanza la longitud y se endereza cada vez que lo retiramos. Y además está girando sobre su propio eje. Y esos movimientos rotatorios y de flexión y enderezamiento van a hacer que en cierto momento el instrumento se rompa y se quede en algún punto dentro del conducto radicular. Sabemos que esta fatiga cíclica ocurre o la calculamos midiendo el radio del círculo que se forma cuando trazamos dos líneas. Trazamos generalmente una línea en el eje longitudinal del diente y trazamos una segunda línea en el ápice del diente. Y después dibujamos un círculo y trazamos un radio de este círculo. Entre más corta sea la medida del radio de este círculo,
más abrupta es la curvatura y más fatiga vamos a tener cuando estamos intentando abordar un caso como este. La realidad es que no pretendo decir que en cada uno de los casos tenemos que hacer toda esta serie de trazos, pero sí por lo menos visualizar la radiografía y darnos cuenta de qué tan abrupta, qué tan corto es el radio de la curvatura y qué tan abrupta pudiera ser esa curva al momento que la lima está siendo abordada. Vean cómo el instrumento no tarda prácticamente nada en fatigarse cuando la curva es muy pronunciada, ¿sí? Y definitivamente hoy algunas compañías han intentado resolver esta situación utilizando modificaciones térmicas de las aleaciones para incrementar su resistencia a la fatiga cíclica. Inevitablemente, ¿sí? No, sin importar el instrumento, entre más abrupta sea esta curvatura, si lo estamos utilizando de manera rotatoria, tarde o temprano este instrumento se va a fatigar y se va a fracturar, ¿sí? Es algo que debemos de tener muy en cuenta. Entonces, algo que a mí me ha sido de mucha utilidad es utilizar la técnica de mi querido amigo Antonis Haniotis, en el cual él controla este estrés de flexión por medio de la manera en la cual se activa el instrumento dentro del conducto radicular, ¿sí? Esto está incluso publicado en el International Journal of Endodontics y está publicado artículos como estos, ejemplos como estos en los cuales una doble curvatura es fácil de abordar o no fácil, pero es posible abordar con esta técnica que ahorita yo les voy a compartir. Este es un caso mío que eventualmente subo por ahí algunos casos al Instagram y vean cómo esta curvatura bastante abrupta en la parte apical fue posible negociarla utilizando esta técnica. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona esta técnica, ¿no? Antonis le llama la técnica del one stroke, que pudiera ser como un solo golpeteo o un solo pisotón en el conducto a la hora que estamos trabajando. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Como la lima, la lima 8 está alcanzando la longitud, pero en este caso tenemos una doble curvatura. Entonces, eso nos va a provocar cierto estrés en el instrumento. Y vamos a ver cómo pudiéramos hacer esto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una lima 20 de memoria controlada, que si yo empiezo a empujarla y empujarla y empujarla, va a llegar un momento en que la lima no va a poder manejar este estrés y se pudiera fatigar y se pudiera fracturar. Entonces, en lugar de ir empujando la lima, lo que hacemos es ir abriendo poco a poco el conducto, metemos apagado el instrumento, como ven ahí, y apagado, presionamos el pedal o el botón del instrumento y lo retiramos. Por eso se llama one stroke. Si es solo un golpe en el pedal o en el botón que activa el instrumento, ¿sí? Y después me voy a una lima de un calibre un poco mayor. Lo introduzco apagado. Perdón, aquí hay un error, dice 30, pero es la 25. Lo retiro. Y me voy nuevamente a otro instrumento. Lo introduzco apagado, un pisotón y lo retiro. Y entonces, después de hacer este pequeño truco que se puede hacer en el motor más sencillo que ustedes se puedan imaginar, vean cómo el instrumento 20 que inicialmente no bajaba, ya prácticamente alcanza la longitud. E igualmente lo podemos hacer girar unos segundos y entonces retirarlo para poderlo conformar. Y estas, de hecho, son diapositivas de Antonis, donde él, publica esta revisión, que no fue publicada por él, fue publicada por Schaffer, pero que es bien interesante porque menciona que el 84% de los dientes humanos, y disculpen que la dejé en inglés, pero lo que pasa es que la diapositiva es de Antonis y quise respetar el hecho de que la diapositiva es de él. Y vean cómo nos menciona que el 84% de los dientes tiene curvaturas, ¿sí? Afortunadamente, lo que menciona aquí abajo, solo el 10% de los casos tienen verdaderamente una curvatura muy pronunciada,
pero siempre que nos enfrentamos a esa situación, pues va a ser definitivamente muy desafiante. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que nosotros vamos a manejar esta situación? Vamos a introducir la lima sin activarla, ¿sí? Y una vez que llegamos al sitio más profundo, lo activamos un segundito y entonces la retiramos, ¿sí? Es muy importante esta situación y de esa manera vamos a poder negociar ese tipo de curvaturas muy complejas. Aquí va otro ejemplo nuevamente, en donde las limas manuales difícilmente alcanzan la longitud, va a ser muy complicado negociar ese caso y entonces introducimos la lima apagada, la activamos y la retiramos. Introducimos la lima apagada, la activamos y la retiramos. Definitivamente, esta técnica funciona mejor con limas de memoria controlada. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Las limas de memoria controlada van a ser mucho más flexibles y van a ser mucho más resistentes a la fatiga por flexión. Por eso debemos de tener muy en cuenta esta situación. Una cosa es la fatiga por flexión y otra cosa la fatiga por torsión. Las limas de memoria controlada no son tan resistentes a la torsión, pero son sumamente resistentes a la flexión. Y solo con limas de memoria controlada es que podemos ensanchar a calibres importantes casos como estos que estamos viendo aquí. Vamos nuevamente a ver un ejemplo para recapitular. En este caso es una lima CM. La introducimos dentro del conducto con el motor apagado. Una vez que alcanzamos la longitud, encendemos el motor y lo retiramos inmediatamente, ¿sí? Y esa secuencia la podemos repetir las veces que sea necesario y de esa manera controlamos adecuadamente el estrés para evitar que se fatigue el instrumento y se fracture dentro del conducto radicular. Y estos son solo algunos ejemplos de casos que estuve manejando con esta técnica de One Stroke. Nuevamente, metemos el instrumento apagado, encendemos el motor, lo retiramos y este es el resultado de ese tipo de casos. Entonces, importante tener en cuenta esta situación. Las limas tienen que ser ahí sí de memoria controlada y debemos de activar el motor solamente un segundo e inmediatamente retirarlo. Otra de las ventajas que tenemos en estas limas de memoria controlada es que podemos utilizarlas en ciertos escenarios que a veces se nos presentan, ¿sí? Por ejemplo, todos hemos tenido alguna vez ese tipo de casos en los cuales el paciente no abre la boca, es un segundo molar y necesitamos abordar la raíz mesiovestibular. Y entonces quisiéramos poder meter el instrumento desde la garganta del paciente para entrar hacia la raíz mesiovestibular. Y cuando intentamos meter un instrumento convencional, pues pasa esto, ¿no? Necesitamos eliminar por completo esta pared para que nos permita entrar de lado y abordar esta raíz mesial. El conducto palatino y el conducto distal no tienen problema, pero no podemos abordar el conducto mesiovestibular. Entonces, con las limas de memoria controlada, es muy sencillo resolver esta situación, ¿sí? Nuevamente, un ejemplo. Aquí le estoy aplicando calor con el System B, solamente para que vean cómo la lima se endereza una vez que se le aplica calor. Y entonces, lo que hago es justamente eso. Doblo la lima y entonces, una vez que la lima está flexionada, puedo introducirla al conducto y ahora sí, activarla dentro del conducto. Y de esa manera, a pesar de que el paciente no tiene una muy buena apertura, puedo negociar ese tipo de casos de una manera muy segura. Algo que es muy importante en esta situación es que ya tengo que haber abierto un poco el camino o con limas manuales o con limas que resistan la torsión que me permitan tener menos estrés en el instrumento a la hora de flexionarlo, ¿sí? Y simplemente otro ejemplo en el cual la lima 10, la lima 8 no baja, entonces utilizamos, porque es una doble curvatura, utilizamos la técnica del one stroke, como lo estuve mostrando, y son casos que se resuelven de una manera, no voy a decir sencilla, pero sí de una manera muy, muy segura, ¿sí? Entonces, recapitulando este tipo de situaciones, cuando no podemos alcanzar la longitud, hay que hacer step back con níquel titanio, con limas que resistan la torsión, ¿sí? Y cuando alcanzamos la longitud, utilizamos la técnica del one stroke para ensanchar
y decidimos el ensanchado apical de acuerdo al instrumento que estamos utilizando y de acuerdo a la anatomía que vamos a enfrentar. Otra de las situaciones que a veces se nos presentan donde podemos tomar ventaja de estas limas de memoria controlada es, por ejemplo, en un retratamiento. Aquí la lima EDM, que resiste mucho más la torsión, me gusta utilizarla a 1000 revoluciones por minuto, el abridor 12, ¿sí? Y entonces van a ver cómo en cuestión de segundos eliminamos todo lo que está la gutapercha o gran parte de la gutapercha. Vean cómo solamente nos demora unos segundos. Introduzco tan profundo como puedo y expulsa una gran cantidad de gutapercha. Eso me va a eliminar la gutapercha del tercio coronal y del tercio medio. Y después me voy con la lima 25, igual de EDM, a 1000 revoluciones por minuto. Es una lima un poco más flexible, pero que resiste bastante la torsión. Y entonces empezamos a cortar, ¿sí? Y vean cómo podemos eliminar la gutapercha muy rápido y muy fácilmente. Entonces, la última situación que quiero mostrar, hablando exclusivamente del uso de estas limas de memoria controlada, es que en ocasiones, en estos conductos que están desviados, a todos nos ha ocurrido una situación como esta, en la cual la lima no puede bajar, ¿sí? Vemos aquí cómo la lima ya se está desviando hacia otro lado y no podemos bajar. Entonces, lo que yo hago en estos casos es, en la tomografía reviso cuál es la dirección del conducto y cómo pudiera retomarlo. Y una de las cosas que muchas veces podemos hacer es que con la lima manual de acero inoxidable la doblamos e intentamos renegociar esta parte, pero es complicado porque cuando queremos meter el rotatorio choca y no alcanza a abordar el conducto. Entonces, lo que hago en estos casos es utilizar una lima de memoria controlada. Con esa lima de memoria controlada puedo abordar esta curvatura y entonces podemos negociar ese tipo de casos. Entonces, vamos a ver. Y aquí está el caso ya terminado. Disculpen, me dice que hay algunos gritos de fondo. Lo que pasa es que estoy en un hotel y hay gente que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, estoy a punto de salir de viaje. Bueno, otra de las cosas que es importante cuando nosotros estamos ya una vez que hemos alcanzado la longitud es decidir cuál es el calibre apical al cual nosotros vamos a ensanchar. Y la realidad es que creo yo que ese calibre apical, en mi opinión, es cuestión de gustos, ¿sí? Hay quien le gusta un calibre apical muy grande, hay quien le gusta un calibre apical un poco más pequeño. Lo que debemos de tener en cuenta siempre que estamos intentando ensanchar los conductos es que la mayoría de los conductos son siempre ovalados y si nosotros queremos ensancharlos con instrumentos que funcionan de manera circular, vamos a dejar muchos espacios sin tratar o tendríamos que ensanchar demasiado para poder abarcar por completo la anatomía. Hay publicaciones muy clásicas, como esta publicación de Ove Peters, que la hizo en el IEJ y en el Journal de Endodoncia, en donde es una publicación muy clásica porque se ha utilizado para mostrar cómo entre el 35 y el 50% de las superficies de los conductos, de las superficies internas de los conductos, no son tratadas cuando estamos utilizando los instrumentos en el interior. Estas manchas verdes nos indican los sitios donde jamás un instrumento rotatorio, sin importar la técnica, nunca tocó esas paredes internas. Entonces, en estos trabajos, él ensanchó las raíces mesiovestibulares y distovestibulares a un calibre 40 y el conducto palatino a un calibre 45. Y estos fueron los resultados. Utilizó distintos sistemas de instrumentación y prácticamente ninguno limpió por completo. Entonces, de hecho, la información de esto la dividió en este par de publicaciones. Una es del Journal de Endodoncia y la otra es del IEJ. Y el resumen nos dice que alrededor del 35% de las paredes internas de los conductos no fueron tratadas. Sin embargo, yo siempre menciono lo siguiente. A mí me gusta revisar con mucho detenimiento
esta publicación, porque si ponemos atención, en la raíz distobucal se tocó el 87% de las paredes y en la raíz mesiovestibular el 84% de las paredes. O sea que si instrumentamos a la 40, vamos a tocar casi el 90% en la raíz distovestibular y el 85% en la raíz mesiovestibular. El problema es que la raíz palatina, aunque la ensanchemos a la 45, apenas si llegamos al 20%. Si nosotros sumamos este 20% con el 85 más el casi 90, pues nos da el resultado de 35% de superficies que no fueron tratadas. Pero en mi opinión hay que tener mucho cuidado con esta información, porque la realidad es que el conducto palatino es en el que estamos nosotros quedando a deber. Y en mi opinión, cuando ensanchamos una raíz mesiovestibular o distovestibular a una lima 35-40, estamos tocando suficiente cantidad de superficies como para poder limpiar el conducto. Por esa razón es que yo no estoy tan de acuerdo en ensanchar excesivamente casos como estos, en donde se sacrifica demasiada dentina, tanto en la parte cervical como en la parte apical, y donde definitivamente los dientes son un poquito más propensos a la fractura. Prefiero seguir un poco esa filosofía que hoy nos habla de que tenemos que preservar la dentina pericervical y 4 milímetros por encima de la cresta ósea y 4 milímetros por debajo de la cresta ósea se consideran claves en la conformación para que el diente sea más resistente al tratamiento. Entonces, a las fuerzas compresivas. Entonces, esta es la forma en la cual me gusta a mí conformar los casos, no ensanchando de manera excesiva. No me importa tanto la parte de los accesos. Yo sé que se ha puesto muy de moda el hacer accesos mínimamente invasivos, accesos ninja o como le llamen. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de preservar la estructura cervical para que el diente sea mucho más resistente, ¿sí? El hacer un acceso, sinceramente encuentro un poco ilógico complicarme la vida el tratar de hacer un acceso a través de un micro orificio para localizar los conductos y conformar. No le encuentro mucho sentido. Tendría que ser una situación sumamente especial en la cual yo haría algo así. Y en cambio, en tratamientos convencionales, pues hago el acceso lo suficientemente amplio que me permita localizar los conductos y después trato de ensanchar lo menos posible en el área cervical. Ahora nos aproximamos al cierre de la charla y una de las cosas que es muy importante es la irrigación. Hoy en día definitivamente utilizamos hipoclorito de sodio, es lo más utilizado hoy en día por la ventaja que nos da de que nos ayuda a disolver el tejido orgánico y además de que es un potente desinfectante. Desde mi punto de vista, el hipoclorito de sodio, las tres funciones principales son eliminar microorganismos, disolver tejido pulpar y arrastrar hacia afuera el detritus que se encuentra o que generamos cuando estamos instrumentando. Y no voy a profundizar demasiado en esto porque, en mi opinión, todo ya está dicho respecto a irrigación y desinfección. Y lo que debemos de tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros estamos, el irrigante influye definitivamente en el resultado que nosotros tenemos. Y hoy la literatura es muy clara, ¿sí? Lo mejor que tenemos es hipoclorito de sodio. La clorhexidina no es la mejor opción para desinfectar los conductos, mancha la dentina, forma compuestos tóxicos si se mezcla con el hipoclorito de sodio, a pesar de que intentemos enjuagar el hipoclorito y luego utilizar clorhexidina. Y además hay por ahí una publicación del grupo de Van der Sluis en el que menciona que la clorhexidina incluso favorece el endurecimiento de la biopelícula y se cree que esta biopelícula endurecida, adherida al conducto, va a ser incluso más difícil de retirar. Entonces, no hay más que hipoclorito de sodio. Tenemos también literatura que viene de Inglaterra, como de la doctora Ng y el doctor Gulabibala, en donde nos mencionan que las mayores posibilidades de éxito es siempre que se utiliza exclusivamente hipoclorito de sodio y EDTA al final para eliminar el Smirlayer y el DMI. Respecto a la concentración, también tenemos mucha información que nos dice que si lo utilizamos al 0.5, que si controlamos el buffer, que si lo usamos al 1%, al 2, al 3, al 6%. En mi particular opinión, me gusta utilizar el hipoclorito de sodio. Recuerden, yo estoy en México y yo siempre digo el hipoclorito de sodio debe ser como el tequila, ¿sí? Solito, sin nada que lo rebaje. Y entonces,
Me gusta mucho utilizarlo directo de la botella porque creo yo que hoy con los instrumentos que tenemos para hacer endodoncia nos permite conformar los conductos muy rápidamente. Y lo que la literatura nos dice hoy en día es que entre menos tiempo esté en contacto el hipoclorito y entre menor sea la concentración, más lenta va a ser la disolución y la desinfección. En pocas palabras, si yo utilizo una concentración baja, 1%, 2%, 0.5, necesito el doble o el triple de tiempo para lograr la misma desinfección que alcanzaría con una concentración alta, como el 5 o el 6%. Al final, los dos van a alcanzar el mismo grado de desinfección, pero uno lo va a hacer más lento que el otro. Entonces, prefiero utilizarlo a la máxima concentración porque muchas veces voy a instrumentar muy rápidamente y entonces voy a poder terminar el caso rápido y no me gusta estar nada más ahí irrigando ya sin trabajar en el paciente, ¿no? Otra cosa que es muy importante es que el volumen también es importante. Entre más recambie yo el hipoclorito, siempre, como les digo, lo utilizo a la máxima concentración y siempre entre cada instrumento estoy poniendo una jeringa, una jeringa, una jeringa, una jeringa de hipoclorito y de esa manera pues voy a mantener el hipoclorito siempre fresco y nos ayuda a desinfectar. Hay muchas formas que se han puesto también de moda para activar las soluciones irrigantes. Por ejemplo, el activarla dentro del conducto, una vez que llenamos el conducto con hipoclorito, podemos activarla con gutapercha, podemos utilizar sistemas como estos, como EndoVac, EndoActivator, puntas de ultrasonido o incluso láser, ¿sí? La realidad de las cosas es que incluso hoy se ha puesto de moda este nuevo aparato que pues de momento creo que solo es posible utilizarlo en los Estados Unidos, apenas está por entrar incluso a Canadá, en donde es un sistema que utiliza energía multisónica, se llama Gentle Wave y nos dicen que podemos utilizar hipoclorito a una concentración menor, EDTA a una concentración menor, y entonces por medio de energía sónica que es generada al vacío dentro de la cámara pulpar, va a generar microburbujas que penetran dentro del conducto radicular y entonces van generando ondas que ayudan a la disolución del tejido, a la desinfección y que además permiten llegar al hipoclorito de sodio o a la solución irrigante que estemos empleando a zonas que no puede llegar de manera convencional con irrigación o activada con ultrasonido. Entonces, la realidad de las cosas es que hoy lo que está a nuestro alcance es el utilizar energía ultrasónica. Este es un video de también mi querido amigo Jorge Vera de México, en donde por medio de dientes transparentes pues activa una punta de ultrasonido y vemos cómo el irrigante se está moviendo dentro del conducto radicular. La realidad es que independientemente del sistema que nosotros estemos utilizando, lo que nosotros aspiramos y soñamos es generar una turbulencia dentro del conducto que nos ayude a desprender la biopelícula, a desprender el debris y a incrementar las posibilidades de éxito. Sin embargo, publicaciones como estas nos muestran claramente, en este caso hicieron por medio de tomografía, midieron casos con lesiones periapicales, con irrigación convencional contra irrigación ultrasónica y la realidad es que el éxito no fue diferente. Entonces, los resultados son interesantes, pero al mismo tiempo muy decepcionantes porque pues, no fue posible mostrar una diferencia en el éxito. Entonces, cuando a mí me preguntan si yo activo las soluciones, sí trato de activar las soluciones, pero tampoco me vuelvo loco en activarlas porque hoy en día no tenemos evidencia científica que nos diga que si yo no la activo no voy a tener éxito o que si la activo voy a tener un mayor porcentaje de éxito. Esta es activación por medio de láser, ¿sí? Que es un trabajo de investigación en el cual estuve trabajando hace algunos años, activar un láser de erbio con soluciones irrigantes. Hicimos algunos experimentos para ver cómo se movía la solución irrigante dentro del conducto radicular. Lo comparamos con ultrasonido y por medio de micropartículas y una cámara fotográfica fuimos tomando imágenes de las partículas, cómo se movían dentro de un conducto simulado. Y entonces, de esa manera, medir la energía que se forma dentro, pensando en que esa energía pudiera ayudarnos a la desinfección. Los resultados que obtuvimos
es que cuando estamos utilizando ultrasonido, no obtenemos formación de vórtex en la parte apical, solamente en la parte coronal inmediata a la punta de ultrasonido. Y cuando utilizamos el láser, obtenemos a todo lo largo del conducto diferentes fuerzas, ¿no? Entonces, el láser parece ser que es relativamente promisorio, aunque es una tecnología también bastante cara. Y ya prácticamente para cerrar, estoy ligeramente retrasado, 2 o 3 minutos, debido a los inconvenientes que tuvimos al inicio con el ruido, pero ya estoy por terminar. Y vamos a hablar de la parte de obturación, ¿no? El sellado apical y coronal, que es muy importante, y que se ha puesto muy de moda, como les dije, se ha puesto muy de moda la obturación térmica, como vemos aquí, el meter un cono de gutapercha, el calentarlo y que la gutapercha fluya hacia diferentes sitios o el sellador. Y vemos esta imagen, como les mencioné anteriormente, a mí me gusta hacer tomografía inicial y tomografía posoperatoria. Y muchas veces me doy cuenta de situaciones como estas. Ese es un molar con 3 portales de salida, en donde la realidad es que tampoco es que yo instrumenté esas 3 portales de salida. O sea, yo utilicé las soluciones irrigantes de manera convencional, ¿sí? Y instrumenté como lo he venido mostrando. Y después de ahí decidí obturar y ese fue el resultado. Entonces, existen las técnicas convencionales como la condensación lateral y hoy es muy controversial la técnica de cono único. Hay gente que no le gusta la técnica de cono único o que menciona que la técnica de cono único se debe utilizar exclusivamente cuando utilizamos biosilicatos o selladores biocerámicos. La realidad es que hoy la literatura nos muestra que cuando nosotros utilizamos selladores de resina epóxica y utilizamos gutapercha con taper que haga match con el último instrumento que nosotros utilizamos, no hay tanta diferencia. Para empezar, no hay nada de diferencia radiográfica, ¿sí? Y no hay tanta diferencia en filtración. Dependiendo de los métodos de experimentación o de prueba, a veces vamos a encontrar ligeramente más filtración en coronal, a veces ligeramente más filtración en apical, pero no es que haya realmente una diferencia muy grande, siempre y cuando utilicemos selladores de resina epóxica, ¿sí? Y por supuesto, si utilizamos selladores en base a biosilicatos, podemos darnos el lujo incluso de colocar una punta de gutapercha que tal vez no está tan perfectamente ajustada, y el biosilicato va a rellenar esos espacios y a mantener el sitio sin tanta filtración, ¿no? Entonces, siendo muy claros, lo ideal para la técnica de cono único son los biosilicatos, pero si utilizamos selladores de resina epóxica, funciona razonablemente. Solamente debemos de tener cierto cuidado, y es el siguiente. Siempre que utilicemos una técnica de cono único, por ningún motivo podemos dejar el caso sin sellado coronal. A mí me gusta utilizar este tipo de sistemas en los cuales inyecto resina dentro del conducto y entonces dejo sellada la parte coronal porque los estudios de pronóstico son muy claros. Este estudio en el cual se analizó casi 1,500,000 de pacientes, después de 8 años, el 97% de los pacientes mantenían en boca los dientes. Y del 3% que se perdió, el 85% no tenían restauración o la restauración no tenía protección cuspidea. Entonces, siempre que terminamos la obturación, y más aún cuando hacemos técnicas de cono único, hay que proteger con una resina para que no permita filtración. Este es un caso en el cual no se protegió con resina y se filtró. Y en este caso, la resina nos evita que se filtre hacia donde está la gutapercha. Y es muy importante, pues, ser coherentes también, ¿no? De nada sirve que nosotros busquemos tener aislamiento si después se va a colocar el poste sin aislamiento. Porque también ya hay literatura que nos demuestra que en esos casos en los cuales se realiza aislamiento a la hora de colocar un poste, la posibilidad de éxito es mayor que en esos casos en los cuales no se realizó aislamiento. Y finalmente, una cosa que es bastante controversial, que es la protección cuspidea. Sí, yo sigo pensando y la evidencia es muy clara que siempre, en todos los casos de endodoncia, cuando tenemos protección cuspidea, la durabilidad de los dientes es mucho mayor. E incluso en el artículo que hace rato les mencioné de Robert Salerabi, que es este de aquí, una de las cosas que también menciona es que incluso los dientes anteriores, cuando son restaurados con corona, duran más
que cuando no son restaurados con corona. Independientemente de que hoy en día se utilicen muchas técnicas adhesivas para esos casos, la literatura es muy clara. Y hablando de pronóstico y de preservación de dientes, siempre los dientes que fueron restaurados con corona, independientemente de la pieza, duraron mucho más. Así que lo que podemos concluir es que la endodoncia de alta calidad acompañada de una restauración bien sellada y con protección cuspidea siempre va a incrementar la longevidad del diente. Bueno, pues vamos ya prácticamente a cerrar. Me colgué 5 minutitos y vamos a abordar algunas conclusiones que me gustaría puntualizar. Primero que nada, en mi opinión, la tomografía y el microscopio están cambiando la forma de hacer endodoncia y nos guste o no, nos están elevando las posibilidades de éxito de los tratamientos, nos están incrementando la gama de posibilidades para poder resolver este tipo de casos. Las aleaciones de níquel-titanio, ¿sí?, nos han mejorado la manera de hacer endodoncia, pero debemos de poner mucha atención, ¿sí? Aún podemos seguir utilizando el níquel-titanio convencional siempre y cuando no tengamos fuerzas flexurales, porque para fuerzas flexurales es mucho mejor el níquel-titanio mejorado. Hay que poner atención y utilizar aleaciones de níquel-titanio con tratamiento especial para fuerzas torsionales y aleaciones de níquel-titanio con tratamiento especial para fuerzas flexurales. Entonces, debemos de aprender a analizar eso y en base a eso decidir nuestro sistema de instrumentación. Y hay casos en los cuales incluso necesitamos combinar distintos tipos de tratamientos térmicos de nuestras aleaciones de níquel-titanio. Hablando de desinfección, definitivamente lo mejor que tenemos hoy en día es el hipoclorito de sodio. No hay suficiente evidencia que nos diga que la activación nos va a mejorar el pronóstico de los tratamientos. Hay muchísima evidencia que nos demuestra que la activación de los irrigantes nos ayuda a remover debris, nos ayuda a remover smear layer, pero no hay evidencia que nos diga que por haber removido ese debris in vitro, por haber removido ese smear layer in vitro, por haber removido hidróxido de calcio in vitro, vamos a tener un mejor éxito. La literatura es muy cruda y muy real en esto, entonces no está de más el activar, pero el hecho de no activar, no estamos cometiendo ningún pecado, por llamar de alguna manera. ¿Sí? Y las restauraciones en los dientes con endodoncia tienen que ser siempre con protección cuspidea, independientemente de la pieza que se esté tratando, porque eso nos garantiza, basado en literatura de pronóstico, que el tratamiento va a durar más. Bueno, los dejo finalmente con este video que es, como les mencioné en un inicio, yo vivo en León. Desafortunadamente este año, con esta situación del COVID-19, fue cancelado un festival que tiene ya muchos años, más de 25 años, que es el Festival Internacional del Globo, en donde en el mes de noviembre vienen pilotos de todo el mundo y hay una exposición de globos muy, muy linda, que ojalá que algún día tengan oportunidad de venir y visitarnos acá en León. Bueno, pues muchas gracias. Por aquí les dejo mis datos. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, o me pueden enviar un correo. Hay muchas veces ahora, sobre todo con esta situación de pandemia, hay quien me pregunta por mucho tiempo. Hice muchos cursos de microscopio, de tomografía, pero ahora con esta cuestión de la pandemia hemos empezado a hacer algunos cursos pues, muy personalizados porque es difícil ahora estar con grupos un poquito más grandes, ¿no? Entonces,
En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Endodoncia, al comité directivo de este magnífico evento que han organizado y también a los auspiciadores del mismo, especialmente a Coltene Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y muy honrado de participar en este evento. Muchas gracias nuevamente. Antes de la presentación conversábamos con Priscila, con Marcia, sobre las condiciones en las que están viviendo nuestros países en esta pandemia, en esta terrible situación, en este nuevo modo de vivir. Y bueno, estoy haciendo práctica clínica desde hace 5 meses, después de 2 meses de cuarentena, cuarentena estricta en mi país. Nos hemos reinventado quizás con algunos pequeños aportes a lo que antes quizás no le aportabas tanto y eras tan exigente. Quiero testimoniar y dar honra también a los que trabajaron conmigo exponiéndonos frente a la incertidumbre de este virus que no conocemos tan bien hasta hoy. A Stephanie y a Joana, que desde el principio estuvieron conmigo aportándonos también un poco de su esfuerzo y desprendimiento para poder nuevamente activarnos. Si hago un flashback con la experiencia universitaria, yo hago docencia universitaria desde hace 28 años. El año pasado, cuando dirigía la especialidad en la Universidad Garcilaso Vega, aquí en Perú, les era muy incómodo a los estudiantes aceptar las condiciones de bioseguridad que les proponíamos. Les decíamos que tenían que usar un equipamiento para evitar la infección cruzada. Quizás intentando pensar en la tuberculosis, en la hepatitis, en el HIV, no pensando en este virus. Algunos de ellos me escribieron cuando apareció la cuarentena por este SARS-CoV-2, me dijeron: doctor, usted hizo una premonición, una maliciosa premonición. Priscila, minutos antes, me dijo: quizás cambiamos 1 o 2 ítems o aumentamos 1 o 2 plásticos más de protección. Ciertamente, este flashback me hace recordar y hoy quizás tenemos más énfasis en poder mejorar las condiciones de bioseguridad. No sé si son 1 o 2 plásticos o quizás simplemente ejecutar lo que siempre aprendimos y nunca practicamos. No lo sé. La verdad que son experiencias nuevas y no tan nuevas. Quizás son experiencias viejas que siempre debimos ejecutar. Estamos en la especialidad ahora en la UPC, coordinando la especialidad, y estamos trabajando, siendo más cuidadosos y tratando de cumplir lo que siempre nos propusimos hacer. Ahora, en pandemia, estamos trabajando ya 3 meses con los alumnos en la universidad y es el momento de testimoniar no solamente a los colegas en la UPC, al equipo docente, sino a todos los con los que alguna vez compartí docencia, desde Cayetano Heredia, que es mi alma mater, científica del sur, y Garcilaso de la Vega. Y esta es la foto conmemorativa de los que me acompañaron en la última experiencia docente. Miren, lo que traigo a ofrecerles en esta charla es una actividad clínica de experiencia de 28 años, pero sustentada en la literatura científica. Entonces, es el cuestionamiento de la ciencia en función de la experiencia clínica. De un tema no tan viejo, pero tampoco tan nuevo: accidentes, fractura de instrumentos, y dentro de estos instrumentos, las limas. El doctor Rosas, en la hora anterior a mi presentación, dio algunos tips bastante interesantes y en relación a las limas y a la fractura o al evitar la fractura, algunos tips para conservar la anatomía original sin producir estos accidentes, fractura de limas. Habló sobre sus aleaciones, las condiciones mejoradas de las aleaciones y dio algunos tips para cómo mantener esa curvatura sin que produzcamos fractura de instrumentos, fractura de limas. Cuando estos accidentes ocurren en nuestra práctica privada o en la práctica docente, podemos incluso tener catástrofes, ya no solamente accidentes,
y las catástrofes en la odontología son la pérdida del órgano dental. Todos hemos tenido alguna vez un lunes negro. Bueno, lunes es un decir, pudo haber sido un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, en fin. El día que ustedes quieran elegir, al fin y al cabo, negro. Esto me ocurrió a mí un lunes de algún año. Miren ustedes que yo fracturé un instrumento en el tercio cervical. Noten también que se tratan de dos casos diferentes en molares inferiores. Me propuse retirarlo porque visualmente lo tenía cerca. La magnificación, cuando tenemos instrumentos rotos, ayuda mucho para poder intentar retirarlos. Al ser la fractura en el tercio cervical, mi propuesta de retiro, mi pronóstico era favorable. Después de unos 40 minutos de intento, el instrumento salió y tomé radiografía y desafortunadamente corroboré que el instrumento que había retirado de mesial se había metido a distal. ¿Por qué ocurre eso? Y no es tan extraño que ocurra. En el intento de retirarlo usamos irrigantes y focalizamos nuestra atención al conducto donde se fracturó el instrumento y descuidamos aquel que supuestamente está liberado. Y a veces ocurre. Y en el momento que hice sondaje con la lima manual, empujé un poco más y ahora el instrumento está en el tercio apical, en la raíz distal del mismo diente. Me tomó no solo los 30 minutos adicionales, sino casi una hora adicional. Entonces, casi 2 horas de trabajo con el paciente, solo para retirar los instrumentos rotos. No pude avanzar más, suspendí la cita y pasó el siguiente paciente. Y el siguiente paciente, no sé si debía atenderlo o no, yo ya estaba un poco fastidiado, agotado, estresado por la condición previa. Y miren ustedes, tercio medio y tercio apical de la raíz molar de otro molar inferior. Fractura de instrumento. No sé qué tan negro fue, pero 1 hora y 20 después decidí parar el tratamiento. No pude retirarlo. Y me propuse darme un duchazo de agua fría y planificar una segunda sesión para intentar retirar el instrumento. Todos, y ahora me voy a corregir, casi todos hemos roto instrumentos alguna vez. ¿Por qué me corrijo? Yo siempre reté a los estudiantes de la universidad. Mi docencia siempre fue a nivel de posgrado y siempre reté en los posgrados en donde transité a que los alumnos me mostraran dentro de su cantidad de récord casos concluidos si alguno de ellos no habría roto alguna vez un instrumento. Durante 25 años, nadie pudo demostrarme lo contrario. Todos habían fracturado alguna vez un instrumento. No sé si fue lémpulo, Gates Glidden, lima manual, lima mecanizada rotacional, lima mecanizada de acción oscilatoria, pero todos alguna vez fracturaron instrumentos. El mismo reto les propuse a la última promoción con las que tuve el honor de enseñar. 3 años de especialidad, yo dije, en 3 años todos van a romper instrumentos. Esa fue mi retórica en una clase inaugural que hasta hoy recuerdo. Pasaron los 3 años y una alumna, Indira Silva, y yo le tengo que decir con nombre, si está en el auditorio, me estará escuchando. Fue la única después de 28 años que durante 3 años de entrenamiento en la universidad nunca rompió un instrumento. Todos sus casos los tenemos registrados, no nos pudo engañar. Y entonces mi pregunta fue a ella en la clase de clausura. ¿Cuál fue el secreto, Indira? ¿Cómo fue que nunca lograste fracturar un instrumento? Y me dijo, fue muy simple, doctor. Simplemente seguí las indicaciones que ustedes, los profesores, nos dieron. Número de uso de los instrumentos, lo cumplí. Cuando yo observaba instrumentos fatigados visualmente en las limas manuales, las deseché. Cuando yo necesitaba preflaring en determinados conductos, actué.
Cuando necesitaba controlar el torque, lo hice. Cuando necesitaba usar oscilatorio en vez de rotacional, lo hice. Cuando me dijeron que eran movimientos de cepillado y no de picoteo, lo hice. Cuando tenía que retomar la longitud original, cuando en la econometría me salía corto en la longitud, tenía que retomar esa longitud, pues regresé fielmente desde el número 6, a veces 8 y a veces 10, y luego en forma secuencial, respetando la secuencia para recobrar la longitud de trabajo. Cuando tenía que irrigar conforme a, me indicaron, longitud de penetración de aguja, calibre de la aguja, volumen de irrigante, tamaño de la jeringa, pues respeté. Simplemente fui consecuente con lo que ustedes me enseñaron. Miren, yo hice formación universitaria de pregrado a fines de 80s y principios de 90. Cuando terminaba mi educación de pregrado, esto era lo que acontecía conmigo en nuestras actividades de vida diaria. Escuchábamos música en radiocaseteras, usábamos un cassette para grabar nuestras canciones, por lado alcanzaban unas 11 o 12 canciones, no más, y cuando queríamos escuchar la canción número 8, retrocedíamos con un lapicerito para ahorrar las baterías de la radiograbadora y podríamos encontrar la canción que nos gustaba hasta poder encajarla perfecta. Salíamos a correr con un Walkman. Usábamos un televisor que era un mueble, además de adorno, en nuestras salas. Que cuando encendíamos no usábamos control remoto, sino una perilla. Y esperábamos sentados unos 2 o 3 o 4 minutos hasta que la imagen parpadeante, titilante, llegaba a su conexión principal y luego se estiraba la imagen lentamente. Primero borrosa y luego entera. Finalmente podíamos visualizar nuestra pantalla en blanco y negro. Algunos más sortudos ya teníamos televisores a color. Cuando teníamos que presentar trabajos escritos a la universidad, teníamos que hacer un teclado perfecto, sin error de tipografía, porque nuestros trabajos se malograban. No había forma de corregir los escritos. Entonces nos matriculábamos en instituciones para poder hacer mecanografía. Y usábamos instrumentos manuales. Alguna vez mirábamos algunas diapositivas de algunos profesores de instrumentos de Micromega, ensayos de algunos instrumentos de acero, pero de acción rotatoria, pero ensayos. Mi primer instrumento, hasta ahora lo recuerdo, empleado en un motor que no tenía ni control de torque, era el Quantec, seguido del Profile. Hoy, 2020, podemos escuchar música con Bluetooth, almacenar música no en 12 por lado, sino miles en discos extraíbles. Podemos correr con parlantes y almacenaje de música de miles de canciones con Bluetooth. Inalámbricos, nuestras pantallas de televisor son imponentes, 4, 5K, no sé hasta qué K vamos a llegar. Nuestros computadores nos permiten hacer trabajos pulcros, corregir y enmendar, y la información que nos puede llegar no nos puede ser engañosa porque tenemos la puerta abierta a la instrucción. Y en cuanto a instrumentos, tenemos una versatilidad que Rubén Rosas lo graficó con mucha claridad. Instrumentos con aleaciones mejoradas que nos pueden permitir trabajos que antes parecieran imposibles, que solamente podíamos manejarlos con técnicas de instrumentación manuales con instrumentos de acero carbono para manejar las curvaturas lo mejor posible. ¿Y qué habrá ocurrido con la fractura de instrumentos? ¿Qué es lo que estará aconteciendo? Todos hemos fracturado alguna vez algún instrumento, menos Indira Silva. Entonces, ¿qué dice la literatura al respecto? ¿Cuál es la prevalencia de fractura de instrumentos? Entre los errores descritos en la literatura de los estudiantes de pregrado, del 31% de errores,
la mayor frecuencia está en relación a la obturación, sea en sub- o sobreobturación. Y miren, solo alrededor del 9% de instrumentos fracturados. Y los autores en la encuesta de prevalencia describen que se ha tratado de errores de procedimiento, de no respetar, de no ser consecuente con la indicación de la técnica, de la cinemática o de los implementos que se diseñan para los instrumentos mecanizados, control de torque, velocidad de rotación o cinemática de la misma. La mayor cantidad de instrumentos fracturados se han encontrado en molares y molares inferiores, tal cual como me ocurrió en ese lunes negro. Y aquí yo quiero preguntarles al auditorio, si podemos mostrar la pregunta para el auditorio, por favor, a la plataforma les pido, ¿cuál creen ustedes que es la prevalencia que ocurre en los estudiantes de posgrado? Y esa es mi pregunta, y ustedes ayúdenos con la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es la prevalencia de fractura de instrumentos en los estudiantes de posgrado? En los estudiantes de pregraduación fue de 9.2%. Y en los estudiantes de posgraduación, ¿qué creen ustedes? 15 segundos. ¿Será mayor a 10%? ¿Será menor a 5%? ¿Será menor al 2%? ¿Será mayor al 2%? 5 segundos. ¿Podemos compartir? La mayoría del auditorio ha respondido que la prevalencia de fractura de instrumentos en estudiantes de posgraduación es mayor al 10%. Un porcentaje menor ha descrito como que es menor al 5%. Menor al 2%, 9%. Y entre 2 y 5%, solo un 7%. Y miren lo que ocurre. Esta es una publicación, podemos dejar de compartir, correcto. Esta es una publicación del JOE sobre prevalencia de fractura de instrumentos en estudiantes de posgraduación. Miren, 0.5% de instrumentos fracturados manuales y alrededor del 1.3% en instrumentos mecanizados, sean rotacionales u oscilatorios. Ciertamente es 10 veces menos de probabilidad que los estudiantes de pregrado, pero más instrumentos mecánico rotacionales se han roto que oscilatorios, más en las reintervenciones y más instrumentos en el tercio apical. Y esta connotación tiene que ver con lo que me respondió Indira. Normalmente eran eventos predecibles y se han desarrollado por falta de ser consecuentes con lo que se enseñó. En nuestra experiencia, en la última promoción de estudiantes a la que pertenece Indira, a la que hago alusión ahora, reportamos en 980 tratamientos, en 3 años de estudio, 3.700 conductos, una prevalencia de fractura de instrumentos de 1.8, ligeramente mayor al reportado por el JOE. Estos instrumentos fracturados fueron generalmente rotatorios y generalmente se han roto en el tercio apical. Y miren lo que acuñamos. La explicación aparentemente lógica, aunque subjetiva, no se trataba de número de uso de instrumentos. No se trataba de poca resistencia a la torsión o a la flexión o fallas en la ductibilidad y maleabilidad de las aleaciones. No se trataba entonces de una fatiga cíclica, sino de una fatiga mental. 8 horas de trabajo. Estaba esperando el otro paciente muy tenso después de 20 minutos de trabajo, 20 minutos en la sala de espera, y el alumno por presionarse en el tiempo o por tratar de concluir su récord o por salir más temprano de la clínica, se presionaba él mismo y finalmente fracturaba un instrumento. Fatiga mental. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál creen ustedes
que es la prevalencia de instrumentos fracturados en especialistas graduados, en especialistas diplomados. ¿Cuál creen ustedes que es la frecuencia de instrumentos rotos? ¿Podemos hacer la pregunta, por favor? ¿Será mayor al 1%? ¿Será menor al 1%? Estos datos estadísticos son importantes porque nos van a permitir tomar decisiones. ¿Cuál es la prevalencia de fractura de instrumentos en actividad endodóntica de especialistas en la práctica privada? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Podemos mostrar resultados? Miren ustedes, mayor al 10%, menor al 5%, menor al 2%, mayor al 2%. La mayor cantidad del auditorio ha respondido que es menor al 5%. La mitad ha respondido que es menor al 2%. ¿Sí? Se supone que siendo especialistas, siendo más cuidadosos de estos eventos, teniendo más conocimiento de torque, cinemática, aleaciones, taper, plefreding, glide path, irrigación, teniendo conocimiento debería ser una prevalencia menor. ¿Pero qué es lo que ocurre? Esto es un reporte del JOE en 2005. En manos de especialistas, la fractura de instrumentos está al orden del 3%. ¿Se dan cuenta? Es casi el doble o cercano al triple que los estudiantes de posgraduación. Quizá porque los estudiantes de posgraduación están más expuestos a la supervisión, al control, a los consejos, a seguir los protocolos y a los cuidados de... ¿Será por el exceso de confianza y de seguridad que tenemos los especialistas? ¿Será por subestimar las indicaciones o por sobreestimar nuestras capacidades? A pesar de esta prevalencia aumentada respecto a los estudiantes de fractura de instrumentos, el resultado al sacarlos o al dejarlos incluidos parece tener un resultado favorable. Miren la tasa de éxito entre el 92 y 95%, sea al retirarlos o al dejarlos incluidos. Ciertamente hay una relación, hay una asociación que cuando hay radiolucidez previa en la pieza dental donde se fracturó el instrumento, el outcome es menor al 90%. El número de uso de los instrumentos está en relación a eventos físico y mecánicos, como la flexión, por ejemplo. Pero este evento de flexión, que se relaciona con el número de usos o fatiga cíclica de los instrumentos, era un concepto y una teoría que lo revisábamos con más frecuencia y analizábamos mejor al hablar de instrumentos manuales, porque estos ingresaban y salían repetidamente de los conductos y dependían de... Si hablamos de Schneider, clasificación de grados de curvatura del conducto, o también dependían de la intensidad de los brazos de potencia y de palanca en función a los radios, publicado por Pruger el año 97, de los radios de curvatura. Hoy, en los instrumentos mecánicos rotacionales, los niveles de tensión acumuladas en estas pruebas térmicas y de elemento finito, se puede presenciar que hay menos carga de tensional, ¿sí?, y menos fatiga por flexión. Entonces, la relación de la fatiga cíclica hoy, 2020, tiene otra relación, que es la fatiga por torsión, el ajuste de la lima, el atornillamiento de la lima en el interior del conducto durante su giro o su oscilación, gira sobre su eje y se fractura.
existe una deformación elástica primero, sigue resistiendo, luego una deformación plástica, y dependiendo de la aleación y de las características mejoradas de esta aleación, una deformación plástica que puede durar poco tiempo y finalmente fractura. Se excede el límite de su resistencia y se rompe. A pesar de que se habla mucho de la fatiga por torsión, también se habla de que los instrumentos oscilatorios, al tener un descanso, la posibilidad de torsión disminuye. Sin embargo, hay reportes de estudios in vitro, ojo con lo que digo, reportes de estudios in vitro, en donde los instrumentos giratorios continuos tienen una mejor resistencia a la fatiga cíclica que los instrumentos de acción oscilatoria. Es que hay otros elementos adicionales en los protocolos de trabajo de lima única, entre comillas. La ductibilidad, que es el movimiento molecular de las aleaciones en relación a las fuerzas traccionales, y la maleabilidad, que es el movimiento molecular de la superficie de las aleaciones en relación a la compresión. Entonces, en los juegos de me traccionas, me comprimes, me traccionas y me comprimes, en los protocolos coronapicales de limas de acción única, existe una relación con la fatiga cíclica. Por lo que necesitamos tips como preferring, como glide path, como lima de pasaje permanente, como irrigación permanente. Entonces, la fatiga cíclica tiene asociaciones con flexión, quizá más abocada a los instrumentos manuales, maleabilidad y ductibilidad a los instrumentos con protocolos de lima única, por torsión más asociada a los instrumentos de acción giratoria. Pero señores, ¿cuál de estos tres aspectos tiene más relación con el número de usos de los instrumentos? Miren, en este trabajo, muy importante, es una opinión de expertos, y estamos hablando de Parashos y Messer, dos eminencias que discuten y hasta han planteado protocolos para retiro de instrumentos fracturados. En este artículo de opinión de expertos, ellos hacen alusión a algo muy importante. El operador, los errores del operador están más relacionados a la fractura de instrumentos que la fatiga por torsión, por flexión o maleabilidad o ductibilidad. Y es por eso que yo digo que la principal relación al número de usos de los instrumentos, al desgaste de los instrumentos, no es la fatiga por torsión u otro aspecto relacionado, sino más que la fatiga cerebral. Tengo por protocolo no hacer endodoncias pasado las 5 de la tarde, no por decir un número. Tengo por protocolo siempre insistir en hacer mis endodoncias a primeras horas en las mañanas. Cuando tengo emergencias, pues hago estrictamente la emergencia. Parte de la fatiga cerebral es la fatiga visual, fatiga física, el cansancio, que es natural en los seres humanos. Dos artículos importantes para contrastar. Un estudio in vitro publicado en el 2015 y en donde se evalúa la influencia al número de usos de los instrumentos que se rompen con la aleación, la curvatura de los conductos, el diámetro de los instrumentos, el taper de los instrumentos o conicidad de los mismos. Y dicen que la influencia de estas características está en estrecha relación con el número de uso de los instrumentos y la fractura de los mismos. Pero es un estudio in vitro. Esta opinión de expertos de Plotino y Grande hacen alusión a algo que me parece trascendente. Los estudios in vitro desafortunadamente tienen metodología variable, lo que hace complicado hacer revisión sistemática y más aún metaanálisis para llegar a concluir cuál instrumento o cuál aleación
mejora y perfecciona la posibilidad de disminuir la fractura de los mismos. La estandarización de las metodologías de investigación es otro de los factores por lo que hace casi imposible poder hacer revisión sistemática. Y a un clínico no tiene que guiar la revisión sistemática para la toma de decisiones en su práctica cotidiana. No un estudio in vitro. Y entonces encontramos en la literatura estudios in vitro diversos. Y a pesar de esas limitaciones a las que hace alusión Plotino y Grande, existen revisiones sistemáticas para intentar evaluar la fatiga cíclica, el transporte, es decir, la deformación del conducto en el tercio apical, la posibilidad de extruir debris fuera del diente y la posibilidad de crear grietas durante la instrumentación mecanizada. Y algunos trabajos reportan que los oscilatorios son los que se fatigan menos y se fracturan menos. Sin embargo, existen otros estudios, revisiones sistemáticas que también piensan lo mismo. Sin embargo, hay instrumentos rotacionales que aparentemente resisten mejor que los oscilatorios. ¿Qué es cierto? Lo cierto es que existen factores de confusión o sesgos de Blas. Este estudio, que me parece importante y los invito a leer, publicado el año pasado, un análisis bibliométrico de las revisiones sistemáticas que acaba de mostrar, de los estudios in vitro que acaba de comentar. Estos sesgos de Blas están inducidos por patrocinios de los investigadores, por influencia de líderes de opinión que deciden qué instrumentos contrastar in vitro. Por lo tanto, los resultados no necesariamente son reales. Eso hace más difícil que podamos tomar decisiones en nuestra práctica cotidiana. Yo sé que ustedes bailan y bailan muy bien. Y yo sé que ustedes hoy seleccionan su instrumento, obviamente entendiendo que la fatiga cíclica está en relación a la fatiga torsional, está en relación a la fatiga flexural, está en relación a la fatiga por compresión y tracción de los instrumentos, pero seleccionan su instrumento por la seguridad, confianza y grado de conocimiento de la cinemática del instrumento que ustedes van a elegir. Y esa es la mejor conducta, y recuerden a Indira Silva. Y por tercera vez lo repito su nombre, porque merece el reconocimiento de cumplir los protocolos que nosotros enseñamos para poder tener menos probabilidad de este accidente. Cuando ocurre el accidente, tenemos que evaluar el pronóstico. Muy bien, ahora cumplo los protocolos, pero aún así se rompieron algunos instrumentos. Es más difícil retirar instrumentos del tercio apical que del tercio cervical. Esto es un instrumento fracturado en un premolar de tres conductos, un instrumento fracturado en el tercio medio. Usando magnificación, se le puede visualizar, se hace un pequeño bypass y se puede negociar la probabilidad con acción ultrasónica de retirar este instrumento. No es lo mismo fracturar un instrumento manual, que a veces con solo la irrigación puede salir del interior del conducto, que fracturar un instrumento de acción giratoria que puede haberse atornillado en el conducto. Fractura de instrumento en un molar superior, tercio medio apical, bypass, es decir, una lima de calibre muy pequeño, pasando por un lado del instrumento fracturado. Se puede negociar la probabilidad de usar cavitación ultrasónica y poder lograr retirar este instrumento. ¿Qué dice la literatura al respecto? Miren, este trabajo importante, publicado en el 2008,
La mayor probabilidad de fractura de instrumentos se da en el tercio apical, seguido del tercio medio y seguido del tercio cervical. Y la mayor probabilidad de retirarlos es exactamente al revés. Los que se rompen en el tercio cervical, todos se pueden sacar gracias a magnificación. Los que se rompen en el tercio medio, por lo menos la mitad sale. Y una menor probabilidad de retirarlos cuando se rompen en el tercio apical. Siempre se rompen más instrumentos mecanizados que manuales. Pero cuando se retiran más fácilmente los instrumentos manuales que los mecanizados. Y miren ustedes, corresponde a mi experiencia. La fractura de instrumentos se produce más en molares mandibulares, seguido de molares superiores y el resto de los dientes. Tamaño de los instrumentos. No es lo mismo fracturar un instrumento, tener un instrumento desprendido o fracturado de 1 milímetro a 5 o 6 milímetros como este otro, en los que tuvo necesidad una intervención quirúrgica de retiro de la raíz con el instrumento roto. El momento en el que se fracturan los instrumentos. No es lo mismo fracturar un instrumento al inicio de una preparación de conductos teniendo una lesión tan amplia que fracturar al término de la limpieza en un repaso de la instrumentación y luego poder obturar los conductos con el instrumento incluido. No es lo mismo. En el segundo caso, los conductos están casi limpios o mayormente limpios y el pronóstico favorable aumenta. Entonces, en el pronóstico del instrumento fracturado, intervienen factores como el lugar, el tipo de instrumento, el tamaño y el momento. Y cuando digo expedientes X, me refiero a que aquellas derivaciones de casos en donde se encuentran instrumentos rotos. No sabemos el momento de la fractura, no sabemos el tipo de instrumento, podemos deducir a través de la radiografía, pero no tenemos la certeza. Por lo tanto, nuestro pronóstico se hace más incierto. Sea cual fuera el pronóstico, lo que hay que proponernos es retirarlos. Y entonces vamos a intentar retirarlo. Nosotros no vamos a, ahora en el aula virtual, plantear una técnica o protocolo de retiro de instrumentos. Esta es una recreación de Madensply, intentando hacer una técnica cuestionable hoy, que es la técnica de plataforma. Cuestionable, ¿por qué? Porque el desgaste de la erosión de la dentina producto de la acción ultrasónica es bastante vasta. Y la fragilidad de las paredes remanentes pueden condicionar a un fracaso por fractura después del término de la endodoncia, a pesar de haber retirado este instrumento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es un poco discutir sobre estos deseos, estos protocolos de retiro de instrumentos. Entonces, miren esto. Esto es un instrumento fracturado en el tercio medio y tercio apical. Miren la longitud del instrumento, el lugar del instrumento, el momento de la fractura. Fue al inicio de la preparación. Fue un instrumento oscilatorio, no fue un instrumento rotacional. Aquí no jugó la fatiga por torsión. Quizá, ¿sí? Las fallas en ductibilidad y maleabilidad, o por cinemática, o por mal empleo de filosofías de trabajo. Se retiró el instrumento, pero ¿a qué costo? Miren ustedes el desgaste del tercio cervical, de la pared del tercio cervical cercano a la furcación. Se pueden adaptar agujas con técnicas de plataforma para intentar retirar instrumentos. Bien, y poder pescar los instrumentos. Fractura del instrumento, tercio apical. El alumno reconoció que se trató de una fatiga cíclica, un instrumento oscilatorio, también molar inferior,
cumple con las estadísticas. Se logra retirar con éxito el instrumento. Pero observen ustedes el desgaste en el tercio cervical en la pared cercana a la furca. Esto me ocurrió a mí. Miren el instrumento, el tamaño del instrumento. Tercio apical y medio de una molar inferior cumple con las estadísticas. Se logró retirar el instrumento, pero ¿a qué costo? Miren ustedes. ¿Cómo logré obturar esa raíz mesial? ¿A qué costo? ¿Qué dice la literatura? ¿Cuánto tiempo es prudente intentar retirar el instrumento fracturado y poder tener éxito? Miren ustedes. En este artículo interesante del International Journal, es un estudio transversal, describen que los instrumentos rotatorios son los que más rápido se rompen. A pesar de ello, casi el 90% de los instrumentos se han retirado con éxito, pero cuidado con el tiempo. Miren, a los 10 minutos, la mayor parte, entre los 10 y 45 minutos, la mayor parte de los instrumentos se han retirado. Pasado los 45 minutos, empieza a haber un descenso en la curva de probabilidad de retiro. Y miren ustedes, 2 horas después, las probabilidades de retirar el instrumento llegan a ser casi el 50%. Si ustedes tienen 2 citas continuas, cada una de 1 hora, de intentar retirar el instrumento y no se logra retirar, la probabilidad ha disminuido ya a la mitad de poder retirarlos. Y si lo tienen roto en el tercio apical, pues ya consideren la probabilidad o de dejarlo incluido o de proceder a un acto quirúrgico. Porque la probabilidad de tener ahora una catástrofe aumenta. Esto le pasó a un colega, paciente de 57 años, segunda molar superior. Pieza contigo un implante, conductos bastante atrésicos, fractura del instrumento en el tercio apical. Y miren ustedes, fractura de instrumento en el tercio apical, segundo instrumento. En el intento de retirarlo, usando acción ultrasónica canalizada a través de los anillos de HBW, se transportó el instrumento fracturado fuera del diente. El dolor posoperatorio y la comunicación con el paciente fueron las razones por las que el paciente decidió autorizar la exodoncia. Ya no es un accidente operatorio, ya se trata de una catástrofe endodóntica. Molar inferior, paciente de 59 años. Al estar utilizando un instrumento mecanizado, quizá por presión excesiva durante la retoma de la longitud de trabajo, se produjo un error y se fracturó un instrumento, tercio medio y tercio apical. Se intentó hacer bypass, se logró visualizar el instrumento y en el deseo de retirarlo, usando acción ultrasónica y plataforma, se produjo una perforación del conducto. Se le indicó a la alumna hacer una obturación a la longitud de y planificar una cirugía periapical. Se amputó la raíz mesial, pero el dolor posoperatorio permanente y la información del paciente de que se habían hecho estos procedimientos por el accidente sedujo al paciente a poder retirarse. Catástrofe endodóntica. Esto es un accidente operatorio durante la pandemia. Molar inferior,
fractura de instrumento en el tercio apical. El instrumento sale casi fuera del diente porque había una reabsorción radicular en el tercio apical. Miren ustedes, después de la compactación, el instrumento nunca logró salir de ahí. Se planificó control y posible cirugía. 6 meses después, en control radiográfico y tomográfico, se puede notar una recuperación de la lesión periradicular. El instrumento sigue ahí. Son eventos que no quisiéramos que ocurra, pero ocurre. Entonces, cabe la posibilidad de dejar el instrumento incluido si ocurre una fractura de instrumento. ¿Qué dice la literatura? En una opinión de expertos publicada en 2015, se puede considerar dejar el instrumento roto, sobre todo si no hay lesión en los tejidos periradiculares. Porque si hay lesión, nuestro mayor deseo va a ser de retirarlo, pensando en un bypass primero. Y la otra posibilidad es, si hay lesión, pues planificar una cirugía de complemento. En esta opinión de expertos, los autores hacen hincapié, entre ellos Duncan, que es uno de los que han escrito bastante en la literatura sobre fractura de instrumentos. Es importante el consentimiento informado y la comunicación con el paciente. Cuidado con ello. Esto le ocurrió a una alumna de pregraduación. La alumna de pregrado se sometió a un tratamiento endodóntico por su profesor de endodoncia. Fracturó un instrumento. No hizo consentimiento informado y no informó a la paciente que tenía un instrumento roto. Buscó opinión y llegó a mi consulta. Tuve que ser franco con la evidencia de la fractura del instrumento y con la posibilidad de que el segundo conducto o un tercer conducto existía y que no había sido tratado. No retiramos el instrumento, no pudimos hacerlo, a pesar que nos abocamos a ello. 2 citas de 1 hora cada uno, no logramos hacerlo y dejamos el instrumento incluido. 2 años después, 6 años después, 15 años después. La alumna de pregrado hoy es doctor, no en endodoncia, hace odontología social, es investigadora hace odontología comunitaria, se ha vinculado más al área de investigación de poblaciones. Y miren ustedes, 15 años después, el instrumento dentro de, con una resolución perfecta de la lesión periapical. ¿Podemos dejar incluido entonces los instrumentos cuando no podemos retirarlos? Aquí sí tenemos un dato importante publicado en el 2010. Nuevamente Messer, una revisión sistemática y meta-análisis, nivel alto de evidencia. Un ORD 1, es decir, son series de casos y casos control. Una influencia estadística importante, el outcome, el resultado positivo, el éxito de dejar los instrumentos dentro de los conductos, los instrumentos fracturados dentro de los conductos después de hacer bypass y obturación final, tienen un éxito de 91%. Miren el nivel de estadístico, P002. Finalmente, quiero invitarlos a leer este artículo, este análisis bibliométrico que me parece importante si quieren ahondar sobre instrumentos fracturados. Doctores, ustedes pueden elegir la pareja con la que mejor bailan, el instrumento con el que mejor tengan confianza y seguridad, con el que lo conozcan a la perfección en su cinemática, en su control de torque y en los tips, que a veces no están publicados en la literatura, que son netamente clínicos. Los invito a que lean este trabajo bibliométrico bastante interesante, de los 10 artículos más leídos sobre el manejo de los instrumentos fracturados. Doctores, espero haberles sido lo bastante claros
en relación a mi posición y experiencia sobre instrumentos fracturados. Estos son mis hijos, Mariano, que hoy tiene 5, y Nicole, que tiene 21. ¿Sí? Les agradezco mucho la atención y estoy atento a sus preguntas.